ya se está listando. Prenda la varilla que ya estamos comenzando. Ya va a comenzar, sabe el pez de mar. Va a comenzar José Luis Aguilar. Ya va a comenzar, sabe el pez de mar. Va a comenzar José Luis Aguilar. Invitados, muchachelas, cotorreo de la buena. Baile con la raza plena, risas con un tomo. Yeah, desde Monterrey pa'l mundo. No paramos ni un segundo. Somos los mejores, no lo pueden evitar. Que seguimos para adelante, que seguimos con Sagar. 1, 2, 1, 2, probando. Ya estamos en vivo, señores. Como todos los martes, ya que está funcionando todo lo del sonido, ya que no falla ningún cable, es cuando empezamos. Los anunciamos a las 8. Hay muchas veces que sí empezamos a las 8, hay otras veces que a las 8:15, 8:20. Ahí le variamos, pero lo importante es que usted que se conecta tenga una noche especial como la que le tenemos prometida esta noche, señores, porque tenemos al hijo de la leyenda para que cante completamente en vivo. Usted lo va a disfrutar a lo grande. Toda la gente que se conecta temprano, muchas gracias. Siempre les pedimos que nos compartan porque es muy importante para nosotros que usted nos apoye. Es la manera que le pedimos que nos apoye, porque nosotros lo hacemos con mucho cariño, pero sí necesitamos que usted nos comparta, que para que la demás gente sepa que vamos a estar aquí echándose una cervecita y pasándola bien. Han de decir, oye, empezó ahora raro, pues estamos en la parte de afuera del bar, porque el día de hoy, como ya muchos saben, pues fue lamentablemente ayer el fallecimiento del señor Polo Polo, y pues mucha gente que me preguntaba, porque pues me dedico a la comedia, que qué pensaba yo, que qué sentía, pues la verdad que es un parteaguas de la comedia Polo Polo. Hay un antes y un después de ese señor en la comedia. Fue el que nos abrió muchas puertas al momento de expresarnos con usted para hacerlo más natural, el señor Polo Polo, de la manera que contaba los chistes, único, único. Entonces, de verdad que estamos pues muy tristes toda la raza que nos dedicamos a la comedia, los fans que son de, no nomás de Polo Polo, sino de la comedia, sentían un respeto también muy importante por este señor. Y fíjate qué tanto me decían que había influenciado en mí. Yo en mi bar aquí afuera tengo las fotos de las personas que pues más me han hecho reír y que de una manera u otra he agarrado la escuela de ellos, y podemos ver aquí en la parte de arriba al señor Polo Polo junto con otros que yo admiro y quiero muchísimo, a los cuales a algunos tuve la oportunidad de conocer, a otros no, pero en esta ocasión por eso quisimos empezar aquí afuera del bar, para que vean el respeto y el cariño que se le tiene, que se le tuvo siempre al señor Polo Polo. Entonces, fuerte el aplauso para el señor Polo Polo, donde nos esté escuchando y donde esté, de seguro está haciendo reír ahí a todo el mundo. Pásenle el aguarrido. Vamos a empezar de este ladito. Ya vieron más o menos las instalaciones de Sagar Comedy Bar. Ahora vamos a empezar aquí la parte. Oye, y ya ves que siempre empezamos agarrando cosas de internet, alguna nota especial o algo, pero ahora, como estamos haciéndole un homenaje, un pequeño homenaje con la mención al señor Polo Polo, pues uno de los chistes que ni comparación a cómo él los contaba, y aparte que no soy el mejor cuentachistes que hay en la comedia, pero dije, pues por qué no contar uno de los mejores chistes que contó Polo Polo y nos divirtió durante tantos años. Y él empezaba contando este chiste y lo empezaba muy bien diciendo que los apodos se ganan. Y es cierto, fíjate que de repente, oye, ¿por qué este güey le dicen el Mocos? ¿No? Que una vez no sé qué chingado y de ahí el Mocos. Y eso le pasó a una persona que le decían el pedorro. Así nomás, el pedorro. De un güey, dice que en el kinder se le ocurrió aventarse un pedito y salió muy sonoro. Y de ahí para allá, el pedorro, güey. Toda la vida en el barrio el pedorro, ya que estaban grandes, se hace novio de unas muchachas de una ciudad acá, muy rica aquí en Nuevo León, de San Pedro, una mujer muy acaudalada. Y pues como todos los municipios y ciudades de provincia, pues se estila mucho ir a pasear a las plazas, a dar la vuelta, ¿no? Y pues ahí con amigos de toda la vida, pues iba con la novia de la mano y todo el mundo lo saludaba. ¡Ese pinche pedorro! ¡Ese pinche pedorro! Y o sea, la mujer le daba un chingo de vergüenza el apodo.
Y así, güey, por meses y años, ese pinche pedorro, donde se le encontraban, güey, pues la raza lo saludaba. Hasta que su novia dijo, ya, ya estoy harta, ya no aguanto más. ¿Qué tienes, mi amor? Tu pinche apodo pedorro, digo, tu pinche apodo feo que tienes del pedorro. Ya no, ¿qué hay? No aguanto. Y la chingada, mi amor, pues, ¿qué quieres que haga? Fíjate que yo desde niño, así me dicen mis amigos, pues, me vale madre, cabrón. Entonces, última vez, si alguien más te vuelve a decir ese apodo en mi presencia, se acaba lo nuestro. No, mi amor, mira que ni madre, cabrón. Ni madre. Entonces, así quedó, güey. Baila, deja su casa, se devuelve y como buen mandilón, con los que somos mandilones, ¿qué huele? Ahí va a hablar con sus amigos. Güey, ya no me digas pedorro, güey. ¿Por qué, pinche pedorro? No, güey, se agüita mi vieja, güey. Pinche mandilón, güey, dile que no mame. No, güey, pues cómo le decir que no mame si me gusta mucho a mí ese pedo. No, que no se moleste, pues, por el apodo, que es de la raza. Y la chica, bueno, está bueno, güey. Y la chica, así habló con todos, güey. El siguiente domingo es en la plaza, güey. Pues imagínate, güey, ya en la plaza. Semi Raúl. Y el otro, compadre, ¿cómo ha estado? Y él se tapaba con ese, mi brother, Raulzón. ¿Cómo está? Ya, no, la novia ya bien orgullosa, güey. Ya mero se le había el brasiel del pecho que estaba, lo traía así hinchado, güey. Y total de que, pero nunca falta esos cabrones que se salen a jalar y vuelven el fin de semana para ver a la familia. Pues no había hablado el pedorro con él del detalle. Pues, ¿dónde lo va viendo? Como a media calle de lejos. ¡Se pinche pedorro! No, güey, la novia, te lo dije, ya no más, y hasta aquí llega lo nuestro. Mi amor, que por favor, chinga a tu madre, ya no, a chingar a tu madre. Oye, y total, güey, lo mandan a la chingada, güey. El pelado serenatas, chingo de flores, ni madre, y ni madre, y ni madre. Pasa el tiempo, güey, y esta se hace novio de uno también de San Pedro, de su misma clase social. Pero este güey celoso, ya supe que anda, pues no se la va encontrando en la panadería y de los celos del pedorro, no, que hasta la quiso ahorcar, güey, donde la vio, hija de tu pinche madre, ya sé que andas con alguien, y donde la que te voy a matar, hija de tu pinche, no, que déjame, que la chingada, y que pedorro, no me digas pedorro, no me digas pedorro, cabrón. Y total que la avienta y la chingada, pero pedorro, no me digas pedorro, porque cómo chingados que andas con ese cabrón. Y es que mira que lo nuestro ya no pudo ser y que la, bueno, lo más que sepa que te quieres casar con ese hijo de su pinche madre, le hacía, te mato, cabrona, te mato. Oye, pasó el tiempo y como que a la vieja le valió madre, pues se casa la señorita con su novio. Pero pinche boda elegante de a madre, pinche vestido largo, güey, y la iglesia, la catedral y el padre, todo hermoso, güey. El padre dando su, ¿cómo se le llama? Ceremonia. Su ceremonia, todo el rollo. Oficiando misa. Y cuando ya ella dijo, oye, ¿y qué tal que no vino nadie, güey? Y yo aquí bien bañada, bien peinada. Y esta, donde voltea la novia para ver si había gente o no había, en primera fila, ¿quién creen? El pedorro, güey. Y donde voltea el pedorro le hacía, te voy a matar, le hacía así. Con la vuelta, te voy a matar, le hacía. Y dijo, ay, cabrón. Y la novia donde voltea y empieza a llorar, ay, no, ya valió mal este pedo. ¿Y qué tienes, mi amor? No, no, ya nos cargó la chingada aquí. Y con el lloradero se acerca el padre. ¿Qué tienes, hija? Es que, padre, el pedorro me hace así. Es normal, mija, con el tiempo te vas a ir acostumbrando. Ya sabes lo que le espera. Un aplauso, un pequeño homenaje al señor Polo Polo. Oye, chinga, qué vergüenza haber contado un chiste del maestro, güey. Después de como los contaba un genio para contar chistes. Saludcita, señores, para la gente que se está conectando. Empezamos hablando de pues uno de los grandes de la comedia. De los grandes, grandes de la comedia. Y pues les presenté una foto para los que se van conectando que tengo aquí afuera del bar, contamos un chistecito. Pero también entre todo hay que, acá estamos de este lado, perdón. Estamos contentos también porque hay que seguir jalando y precisamente estoy contento porque Sagar Comedy Bar, sold out y estamos llenos, señores, tanto aquí en San Nicolás como también en Cumbres, las dos sucursales que tenemos de Sagar Comedy Bar, porque tenemos la mejor programación que hay en Nuevo León, señores, porque de verdad, nada más los mejores trabajan con nosotros. Y con todo respeto, ¿verdad? Porque hay muchos, oye, y la oportunidad de los jóvenes, se empieza a buscar talento,
empezamos a darle espacios, pero usted cuando venga a un evento de Sagar Comedy Bar, nada más los mejores están programados, señores. Entonces, véngase con la tranquilidad de que viene puro profesional. Ahora, si usted quiere ver a esa racita de los acá, váyase con la competencia. Ya están agarrando parejo, güey. Allá en la competencia, creo que hasta payasitos y la chingada están poniendo. Sí, está bien entretenido porque te pasan y hay un concurso que le das vuelta a unas sillas. Sí, luego para la música y si no te toca silla, pierdes. Ah, está con madre, te van sacando y la chingada. Ah, sí, luego enanos, gigantes, y las ponen así. Y no, te la pasas muy bien también. Pero donde ustedes quieran, yo jamás sería incapaz de decir, no, vengan conmigo y manden a chingar a su madre la competencia. No, donde usted quiera. Lo que sí, si va con la competencia, yo les sugiero, ¿verdad?, que vaya con alguna protección porque ya se les está cayendo el tirol, no sé si de ahí ya siga otra cosa. Y llévense su silla, porque están bien empinadas, las que tienen ya están empinadonas, llévense su sillita, su botana, porque también allá sí hay para, en la competencia hay especiales de boneless, por ejemplo, siempre y cuando mates una de las ratas que están ahí en el bar, pero no puedes decir, maté una, me da la especial, tienes que llevar la rata, sí, ya viéndole la rata, ¿cómo no? Entró en el paquete el especial. No te lo entregan muy rápido, pues te tienes que esperar a que le quiten la piel a las ratas y la chingada para que te sirvan los boles. Pero no, pero de ahí en fuera, todo bien, como el chiste, todo bien. No, estamos llenísimos. Tenemos estacionamiento propio en las dos sucursales y acá entre nos, el día de hoy, Guadalupe, ya nos pusimos de acuerdo con una sucursal también que va a haber muy próximamente en Guadalupe. Esa es una noticia que se las damos aquí en vivo porque ya está amarrado la tercera sucursal de Sagar Comedy Bar en Guadalupe. Somos los número uno en ¿dónde está? Ah, aquí está Sagar Comedy Bar. Los eventos a beneficio, señores, de repente me hablan. Oye, yo necesito dinero para que me hagas un evento a beneficio, Sagar. No, espérame tantito, güey, fíjate. ¿Cómo está el pedo? Tú vienes, escoges una de las fechas que están libres. Nosotros te damos el boletaje tú lo vendes y ese dinero te lo quedas tú, el del evento a beneficio. Ya la gente que entra, yo le pongo los artistas, les damos atención para que si quieren consumir algo, que vengan a cenar, lo que sea. Pero, ¿de qué manera te beneficias? Los boletos tú los vendes y te quedas con el efectivo, que son alrededor, hicimos cuentas la vez pasada, cerca de 200 boletos, a como tú los quieras vender, ¿verdad? Porque nosotros normalmente les sugerimos que los den a un precio cómodo para que pues, tus amigos, tus vecinos, no les duela nada ayudarte a lo que tú estés en problemas. Que pueden ser varias cosas, que necesito un aparato auditivo, necesito una operación de ojos, necesito, hay unas señoras que se hicieron una tanda con evento a beneficio, y que venden los boletos entre todas y lo que sacan se va operando una. Una por cada vez que hacen el evento, está con madre. Ahorita ya hay tres chichonas, así te platico todo. Tres de las que vienen ya están con las chichonas así brutas. Hay veces que les va muy bien. A la señora que tenía enfermo a su marido, le hizo el evento. Ahí le fue muy bien, porque vendió vendió caro el boleto. No, chingue su madre, caro. Vendió los 200. Hombre, se ganó un chingo de lana. Pues no crees que se le muere el viejo antes de usar la lana. No, pues se quedó con el efecto, le fue muy bien, porque se puso chiches y esa no va a durar mucho, viuda, porque pues ya trae unas pinches pechugonas así brutas. Entonces, ya sabes, señores, Sagar Comedy Bar es su mejor opción de diversión en Nuevo León. ¡Fuerte el aplauso para Sagar Comedy Bar! Aquí estamos de este lado. ¿Qué más me hace falta? Oye, las fechas, hombre, siempre empiezo... agradeciendo a la gente de Zapopan, porque mi compadre Oscar Burgos en la sucursal que tiene allá en Zapopan, Guadalajara, me dijo, pinche Sagar no ha sido, no seas mamón, ¿cómo no? Vamos, se nos hizo solo out viernes y sábado, abrimos el jueves. Entonces, bien contento, esto es la próxima semana, ¿verdad? La próxima semana, que viene siendo día… Miércoles, porque la noticia es que abrimos el miércoles. El viernes pasado, y la noticia es que si no habla pronto, ya no va a alcanzar tampoco el miércoles, porque el primer día vendimos más del 60% de los boletos que se pueden vender ahí, pero ya tenemos sold out jueves, viernes, sábado, y si usted quiere ir el miércoles, ya estará a la venta también. Muchas gracias. Esto es la próxima semana, 1, 2, 3 y 4 de febrero. Esta semana, mañana estamos aquí. Muchas gracias también a la gente de aquí de San Nicolás. Vuestra en San Nicolás, ya la tenemos completamente llena. Muchas gracias. También, a ver, acá estamos.
Estas son las de México, ¿verdad? Vamos a San Luis Potosí, señores. Vamos a Cineteca, así se llama, Alameda, ¿verdad? Este es el viernes 17 de febrero, San Luis Potosí. Creo que ahí voy con los Masters, ¿verdad? Con Rogelio Ramos. A Cancún. Oye, es la segunda vez que voy a Cancún porque ya había ido una vez a un teatro muy bonito. Ahora vamos por medio de Ámbar, unos amigos míos, un saludo para la familia Falcón. Vamos a Cancún, esto es el jueves 23 de febrero en el Teatro Álamos. Ahí sí no he vendido ni un puto boleto. Ay, qué biche vergüenza, Cancún. Biche vergüenza. Yo como que ya voy a ir, ni crean que voy a cancelar, que no, se cancelan. Chinguen a su madre, yo como que ya voy a ir. Oye, váyanse para allá, la gente de Playa del Carmen. ¿A cuánto queda Playa del Carmen? 40 minutos, no, 45 minutos. Entonces, váyanse para allá, la raza de Cancún. Lo hicimos en juevesitos para que usted esté más cómodo ahí en jueves, porque sabemos que el fin de semana hay mucho trabajo ahí para la raza, porque es zona hotelera y pues toda la raza anda chambeando. Ahí está, mira, ahí estoy, con la cara. ¿No se dieron cuenta que esa foto es cuando traía la perrilla y fui a huevo a tomarme la foto y salgo con un ojo de cotorra, güey? Chécale, estoy así. Ahí está el ojillo. El ojillo de cotorra, parece que me picaron el culo, chécale. Ahí estamos en Cancún, señores. Esto es también el. Déjame, te lo digo exactamente. El 23 de febrero. Oye, donde tenemos un chingo de trabajo es en marzo, cabrón. Chingo de trabajo. Empezamos el 4 de marzo en el Centro Cultural en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ahí vamos a estar, va a estar de poca madre. Y luego nos vamos a Mexicali, Tijuana. Estaban preguntando los de Ensenada, Diana, que por qué chingados no vamos a Ensenada. Pues vamos a conseguir algo, ¿no? ¿Estaremos a tiempo, no? Pues a lo mejor, pero vamos el viernes 10 de marzo a Mexicali. Ahí no, nunca he podido pronunciar esta madre. Timob, así se llama, ¿no? Y ahí véanlos en las redes sociales, ahí voy a estar. Es un bar, un restaurant bar. Es pequeño, para si quieren ir, láncense por su boleto porque se nos va a llenar, creo que es una capacidad de 300 personas, ¿no? Algo así, para que vaya. Y luego nos vamos a Tijuana, ahí vamos al Mataos Eventos en Tijuana. Ese es en el área de la Plaza China. En la Plaza China, ahí está ese lugar. Entonces, para que nos acompañen. Vamos también a Saltillo. Esto es el sábado 18 de marzo. En la buena y la mala, ahí ya hablé con Kevin, me dijo que sí podía, porque dije, yo quiero ir acompañado de alguien a Saltillo, y lo vi al Kevin ahora ayer andaba ahí chupándole el chile a Rogelio Ramos. y Rogelio dice algo y se ríe un chingo Kevin. Le decías, pinche barbero, pinche Kevin. Sí, no mames. Como que dije, déjame arriba, a lo mejor es el último chiste que cuente este señor, ya se va a morir a la chingada. Quiero ir a la gira con él, con el Rogelio Ramos. Bueno, pero ahí lo vi y le dije, güey, ¿qué onda? ¿Vamos a Saltillo o qué? A lo mejor para la raza. Ahí vamos a estar en la buena y la mala en Saltillo. Esto es el 18 de marzo, señores. Entonces, vienen cosas muy buenas. En Estados Unidos vamos a anunciar nomás las que vamos así rapidito. Esto es en febrero con mi compadre Brincos Dieras. Se los cargó el payaso, señores. Vamos a Midland. Al lugar se llama México Lindo, es un nightclub. Eso es el 10 de febrero en Midland. Luego, el domingo 12, Nueva Jersey, en el patio, en Live Fiesta. Ahí vamos a estar en Nueva Jersey. Y luego el lunes 13 de febrero, New York, señores. Se los cargó el payaso. Brincos Dieras y José Luis Segar. En La Boom, así está más. La Boom, ahí están pasando ahorita. La Boom. Bueno, pues por ahí va el pedo. La bomba. El show va a ser en español para que no se agüite la raza. Y van a decir, no, qué chingados voy si no se habla en inglés. No, me lo voy a entrar en esta ocasión en español el show. Ay, oye, y agradecido, ¿sabes qué? Las Cazuelas Restaurant nos va a traer ahora para cenar, muchachos. ¡Aplauso para Las Cazuelas Restaurant, señores! Oye, ni ocupan publicidad, porque la gente que lo conoce, lo prueba la primera vez y no deja de ir a Las Cazuelas Restaurant. ¿Por qué? No, pues hazte cuenta que estás en tu casa, compadre. ¿De qué tienes ganas? Por ejemplo, tú decías, yo cuando estaba en mi casa me gustaba un chingo el mole, por ejemplo. Te van a recordar esos platillos que comías en tu casa. Arrocito, frijoles,
mole. Pone una de ensaladas para que tú te prepares tu ensaladita y tiene aparte la comida con una jarrita de aguas frescas. Tortilla recién nacida. Ahí está la señora, mira. Ay, carones, de esas señoras que dice, chinga, si no estuviera tan aguada, me caso con la vieja esa. Pero pues no, hay que respetar a las señoras. Yo mis respetos para las señoras. Entonces, chile relleno. Ay, papantla, imagínate. Ahora, no, que a mí me gustan las milanesas, pero esas van con espagueti y puré. Tenemos para que usted el platillo que quiera. El chile relleno es tipo babo. Están los pinches chilones así, mira. Están los pinches chilones así. Y en vez de que tenga perlas, por adentro picadillo y la chingada, algo para que lo deforme así, cabrón. Entonces, váyase, estamos en Apodaca, señores. La gente que conoce Apodaca, a un lado del Bronco Gym o del estudio de Bronco, a un ladito en la esquina están las Cazuelas Restaurant. Si usted dice, yo no conozco Apodaca, pero quiero ir, por la entrada principal del puente de Apodaca, dos calles. Le da a la izquierda, dos calles en la esquina es las Cazuelas Restaurant. Estamos desde las mañanas para los almuerzos, señores. A usted le gustan desde las 9 de la mañana, puede ir a almorzar. Los huevos como le gusten. Nomás no sea grosero como la señora que bien amable, mi hermano, le dijo, señora, ¿cómo le gustan los huevos? Que me reboten en las nalgas, dijo la señora. Dije, no. ¿Cómo se los preparo? Ah, no, pues échale jamoncito y la chingada. Entonces, señora, a usted que diga, ¿sabes qué, viejo? Hoy no quiero prepararte a almorzar, vamos a las Cazuelas Restaurant desde la mañana. Tortilla recién hecha, huevos al gusto, chilaquiles, todo especial. Estamos en Apodaca, Nuevo León. Fuerte el aplauso para las Cazuelas Restaurant. Hoy iba a empezar el programa, ya habían probado los señores, unos profesionales estaban aquí checando el sonido y me dicen los de Global Case, no puedes entrar porque soy una tierra. Unos pinches huevos. Es lo bueno de trabajar con profesionales. Y yo le dije a mi carnal, ¿qué pedo estos vatos? Que si hay una tierra, yo no oigo nada. No, sí se oye, güey. Si usted quiere que su evento salga como solo Global Case lo puede hacer, con un equipo profesional, con unos ingenieros de primer nivel, tienen todo el sistema para que si usted se va a casar o va a tener una despedida o va a tener un baby shower, que ya contrató el grupo, ya contrató el comediante, ya contrató el mariachi, pero ¿cómo va a hacer que se escuche bien? Con el sonido de Global Case. A lo mejor dice usted, no, Global Case nomás está en los escenarios grandes, cuando están en el estadio, yo veo que está el equipo de Global Case, ¿cómo voy a ir yo a pedirle una cotización? Tenemos para todo tipo de evento, para Global Case no hay evento pequeño. Si usted puede tener un baby shower, son 40 personas, le ponemos un equipo ideal para ese evento especial. Una boda, que ya se hizo el cagadero más grande, atáscale dos bocinas más, otras tres lámparas, ellos te van a dar la solución para que todo salga chingón. Llega a un lugar en donde Global Case está encargado de la producción, usted ve desde las entradas, las luces en las paredes, robóticas colgadas, las mejores pantallas de fondo, lo mejor para su evento Global Case. Denos de alta en las redes sociales, porque a lo mejor usted dice, pues yo me caso hasta en un año y medio, mejor ya que se esté acercando la fecha. De una vez, señor, porque si usted nos contrata desde ahorita, le sostenemos el precio que vamos a tener en un año y medio, dos años. No pierda esta oportunidad de tener reservado el mejor equipo con los mejores ingenieros, unos chingones para sacar el sonido. No nos importan para nada sus preferencias sexuales. A nosotros lo que nos interesa es que saquen el sonido adecuadamente, que se están besando entre ellos, que se están tocando sus partes. ¿Qué tiene? Aquí lo hacen muy discretamente, yo creo que en su evento lo van a hacer igual. Por abajo de la consola se están sobando los huevitos y la chingada. Encerrados en un case, nomás se oye el… ¡Ay, Raúl! Entonces, contrate a los mejores, Global Case, son los número uno. Fuerte el aplauso para mis patrocinadores, Global Case. Ay, cabrón, oye, ya hablé de a madre, güey. No me caí el hocico, hay que pasar porque de volada… Ya, yo todo este tiempo lo hago, ya saben, para que usted que se conectó temprano nos comparta, que la demás gente sepa que esta noche es una noche especial, porque va a haber buena música. Mira, yo siempre, ya saben, que empiezo con el whisky y ligerito, no está nada cargadito, es nomás para hidratarme. Hoy sí voy a ocupar un poquito más, porque vienen de esas pinches rolas que te dan un chingo de sed, ya madre. Chingo de sedia madre. Oye, también tengo un invitado especial que me va a ayudar en la co-conducción.
Entonces, para la raza que me estaba preguntando, arrancamos con algo musical y después del primer musical que tenemos preparado para usted, buscando así para que sepan que tenemos un chingo de cámaras. ¿Para usted? Para usted, señores, el hijo de la leyenda se encuentra con nosotros, con su música en vivo, Homero Guerrero Jr. Escuchen esto, empezamos con la musical. ¡Ánimo! Vida mía, porque lloro, porque te quiero, porque te adoro. Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor. Eres la aroma de las flores, recuerdo siempre de tus amores. Flor encantadora y fresca brisa, con tu sonrisa me haces soñar. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y yo sufriendo, vidita mía, tu desengaño. Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor. Sufriendo, vidita mía, tu desengaño. Sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor. ¡Homero Guerrero Jr., señores! ¡Qué bárbaro! Bienvenido, compadre. Por fin se nos hizo. Se dieron las fechas, se dieron todo. Ya nos habían contactado, viejo. ¿Cómo están? Oye, que podemos tal fecha. Yo, güey, ya tengo aquí este vato aquí amarrado. Ah, que la chingada. ¿Pueden esta otra fecha? No, güey, te la pelas, nosotros estamos jalando ya. Ah, que la chingada. Y luego, oye, tal fecha. No, valiendo más. Se iba corriendo y se iba corriendo, pero dicen que los tiempos de Dios son perfectos, compadre. Así es. Y aquí estás sentadito, estás en Zagar desde el bar, compadre. Muchas gracias, amigo. La gente te está esperando, la gente quería saber. Muchas gracias por tomarnos en cuenta, por invitarnos y... Pues venimos con muchas ganas para echarle a toda la gente, seguidores de los Cadetes de Linares de Homero Guerrero Jr. Todas las clásicas de Cadetes, lo que has grabado tú, sí. Y lo que viene. Ahorita que la gente esté preparado porque les vamos a cantar de todo, compa. De todo, hasta donde se pueda. ¿Sabes que un buen amigo mío de bien chavitos, le dije, güey, ayúdame a la conducción porque es buenísimo, es locutor, comediante, tiene personajes, es muy amigo mío. ¿Se puede saber quién es? Compare, es de la radio aquí en Monterrey, la gente ya lo conoce porque ya empezó con las redes sociales con mucho éxito también. No sé si tengan algún problema ni nada con él, espero que no. Torín Show se llama. ¿Cómo se llama? Torín Show. Vámonos, Raza. ¿No? Ah, cabrón. ¿No qué pasó? Pues fue para lo que nos alcanzó. ¿A dónde chingados vas, cabrón? ¿A dónde vas, cabrón? ¿Cómo estás? Comparito, qué gusto saludarte. Gracias por la invitación, compadre. Otra vez aquí, compadre, ya sabes que se va a hacer tu casa, compadre. Muchas gracias, compadre. Me voy a poner de este lado. ¿Cómo estás, hombre? Oye, a lo mejor pisé callo, no supe yo qué pasó cuando yo, Torincho, dijo, no, güey.
Pues es que me debe una lana. Ah, pues por ahí ya va el pedo, güey. Lo ando buscando. Hubieras traído otro. Hay muchos comediantes. ¿Cómo, como quién te hubiera gustado en vez de mi compadre Torín? Ya de jodido el potro. Ya de jodidito. Ya de jodido. y al cabo ya estamos agarrando parejo. Compadre, pues te ha tocado también estar como conductor en grandes bailes. Y sí. Homero Guerrero Jr. siempre presente. Sí, compadre, sí. Bueno, la música de mi compadre, de todo, bueno, pues de su señor padre, que lo recordamos con mucho cariño. Hemos tenido la fortuna de estar en algunas presentaciones de ellos y, bueno, pues es un agasajo tenerlo aquí, compadre, para mí. Que me hayas invitado tú. Gracias, viejo. Y que esté él. Pues bueno, pues ya. No, sí. Compadre. Pues, no conseguiste nada. Algo mejor, dijo. Compadre, yo pensé que era... No, dije, no. Luis Miguel, Lupe Esparza, dije, no, le falta color, le falta color. No, no, déjate, compadre, el color, déjate el color. No, cállate. El babo, digo, el color. No, el color del bajo, el color del bajo, compadre. No, pero es un agasajo, compadre. Gracias por la invitación. Gracias, compadre, por estar aquí. Vamos a platicar historias. Vamos a pedir también canciones que la gente, a lo mejor, desde que te vio anunciado, dijo, ojalá y toque esta, porque ya tengo mi cervecita aquí helando. Oye, a propósito. Dije, no, pues estas van. ¿Les ofrecieron algo, muchachos? ¿De tomar o cómo? Sí, bien agüitados allá atrás, dice que sí, le hace, sí. O por la cara que tienen. Es que de repente le ves la cara a la gente y dices, a este güey no le voy a invitar nada. Este güey ya se chuparon todas las que le tocaban. Ya, güey. No, mira. No, mira. Nada para que vean, que no somos así. Ahí están las dos tinitas en hielo, viejo. Para que se acerquen. Tú fuiste el que quedaste medio lejón. Pero mira, aquí está el bañito, compadre. Para que hasta que se acabe, viejo. Para que le dé gusto. Yo sé que normalmente, pues, dices, jalando, cabrones, llévense la calmada, porque ahorita es como una reunión de amigos, Torín. Sí, ahorita se vale. Dale chance ahorita. Danos chancita. Dos cervecitas. Claro. Si aguantan, son... Si tienen una cara de borrachos, ¿eh? Mámese. Sí, si vemos chingos. Que se descuadran, aquí hay un chingo de músico, no te puedes... Eso sí. Pues no vamos a batallar. Así empezó la verija norteña. Así, ¿verdad? Sí, el primero que la cagó, bájate, chingada tu madre, quita, aquí tengo quien toque. Ya, pues no te apures por eso, güey. Hasta que se armó la verija norteña. Bienvenido, compadre. Gracias. Ahorita queremos que nos toques otro musical y luego empezar a platicar. Vamos, para que te relajes, porque queremos que te sientas a gusto. Te relajas, empezamos a platicar desde el inicio de tu carrera. De tu niñez me gustaría mucho platicar cómo viviste el éxito de tu padre, algunos recuerdos que tengas que nos puedas compartir, no tanto a mi compadre y a mí, sino al público que se empieza a conectar. Ya somos más de 8,000 personas conectadas. Con madre, hay gente que quiere oírte, que quiere saber de ti, y hay que complacer a esa gente. Pues muchas gracias y vamos a recordar viejos tiempos. Ya está, viejón. Oye, pues ¿con qué le seguimos? ¿De las viejitas o...? Sabor de engaño, viejón. Ay, papá, mira, por eso abrí esta, compadre. Porque ya dio sed. Esta madre ya va a empezar a valer mal. Para usted que está en su casita, espero tenga algo parecido a esto, porque con estas canciones da sed de la de, ¿cómo le dicen? De la buena. Escuchen esto. Échame una chingada. Va, compadre, de una vez. ¡Yay! Sabor de engaño tienen tus ojos cuando me miran. Sabor de engaño siento en mis labios cuando me besas. No eres sincera cuando me dices que aún me quieres. Y en tus palabras se nota el filo de la traición. Es imposible seguir fingiendo de esa manera. Yo te agradezco con todo el alma tu noble empeño. Prometo sentirme fuerte cuando me digas que ya no me amas, que es para otro tu corazón.
saludos a la gente de Cadereyta, Cadereyta Jiménez. ¡Saludos! Imposible seguir fingiendo de esa manera. Yo te agradezco con todo el alma tu noble empeño y te prometo sentirme fuerte cuando me digas componer, Torín. Compadre, vamos empezando, ya me siento como que quiero otra, güey. Sí, güey, oye, dale el trago a la primera, ya quiere abrir la otra este hombre. Dicen, hay muchos dichos, yo estoy como el Chespirito, de repente le cambio, compadre. Pero lo que se hereda no se hurta. Claro. Lo que se hereda no se hurta, algo así es el dicho, ¿verdad? Así. Eres el heredero de una leyenda. Claro que sí, muy orgulloso. Le heredaste el timbre de voz, porque muchos dicen, muchas gracias. Oye, ¿por qué canta así? Pues si es hijo, compadre. Es que hay gente que cree que imita, que está imitando. No, es su voz. Esa herencia te dejó tu papá, compadre. Así es, yo nunca quise imitar a mi padre, ¿verdad? Yo canto lo que sé hacer con mi voz, y si la gente le haya parecido a mi voz, pues agradezco bastante, ¿verdad? Pero yo canto como yo sé cantar, y la gente me acepta, y estoy muy orgulloso de cantar los temas de mi padre, sí. Una gran leyenda. Homero. ¿Se fue joven? ¿Murió joven? Muy joven, mi padre, en 1982. ¿Qué edad tenía? Ay, como unos 42 años por ahí. Nuevecito, sí. 42, fíjate, tengo 48 y todavía se me pone como pata de conejo. Sí. Sí, no. Y se ve, ya chingaste la botella de barrio. Ay, fue la chingada, compadre. Oye, muy joven, y tú lo perdiste siendo que Yo tenía, cuando mi padre falleció, yo tenía como 20, 21 años. Ya un hombrecito, ya un hombrecito, sí, ya formado. Yo entré a trabajar con mi papá en 1978, en el bajo eléctrico. Muy joven, tenía yo 19 años, por ahí. Y también tenemos una sorpresa a ustedes. O sea, vamos a invitar a un amigo que anduvo con los cadetes de Linares, Homero Guerrero y Lupe Tigrina. Órale. Y su servidor, Homero Guerrero Jr., y él es Miguel Torres Lapini, fue de los también originales. De los bateristas originales. Exacto. De cadetes, y va a venir a... Va a venir a echarse un palomazo. Ah, ándale, ahorita lo pasamos para que nos salude. Es el papá de Mejado. Ah, ok. Es papá del baterista. Ah, pues mira, volvemos a que es la herencia. Eso, sí, por eso te dije, se ve muy jovencito. Pensé que tú eres el papá, güey, estás bien cansado ya, güey. Es que vi al señor y a él, dije, el papá es él, porque el otro sí. Se ve nuevo el viejo. Está chavo mi amigo Miguel, allá está por allá Miguel Torres. Te mando un saludo, Miguel. Oye, pues ahorita también vamos a vivir eso, el sentimiento, porque dicen que los bateristas, el sentimiento que traen es único. El estilo. Y el tiempo de cada baterista, aunque hay un metrónomo o algo, cada uno tiene un toque especial, ¿verdad? Sí, su toque. Sí, ahí lo vamos a escuchar ahorita, lo vamos a escuchar en vivo. Seguramente, un agasajo tenerlo, ¿no? ¿Y qué no vas a recordar, compadre, bueno, en aquellos años? Pues en aquellas épocas, ahí traigo también unas fotos de donde estamos Miguel, su servidor, y mi papá y Lupe. A ver, acércamela. Para esa, que la gente se dé cuenta que somos los... Vamos a empezar en el chisme, compadre. Venimos de la leyenda de... ¿A cuántas viejas no se han de haber cogido ustedes, cabros, ahí? ya le cambió. Yo nomás una. A ver las fotos. Ah, qué chulada, güey, no. A ver, aquí trae varias, compadre. Ah, pero con la luz me dicen dónde no encandilo, ¿eh? A ver, compadre. Bueno, aquí está una... De los originales. Aquí estás con tu papá. Papá.
Homero Guerrero. Aquí estoy con mi amigo Lalo Mora. Homero Guerrero y Homero Guerrero Jr. Aquí están. A ver si no doy el charolazo. Ahí está. Aquí estás. Pinche greñaral que traías, compadre. Estás con madre, güey. Mira nomás. ¿Y qué te hiciste? ¿Qué te pasó, güey? ¿Qué chingón? ¿Pero qué te pasó? Diría mi compadre. Aquí estás en un evento especial con don Lalo. Acompañamos a don Lalo. Con don Lalo Mora. Pero ahí estaba. Coincidieron. Ya había fallecido mi padre, esa, pues, ya tiene años también esa foto. ¿Pero trabajaste tú con...? No, nosotros estábamos en una fiesta tocando y llegó Lalo Mora de invitado y se aventó un palomazo. Ah, qué chulada. Y casi no le gusta. No. No, hombre, qué chulada. Ir aquí está. Bonitos recuerdos. ¿Y quién está atrás? Yo. Eres tú ya. Ya desde entonces. ¿Tienes cara de micrófono? Es un micrófono, lo tapa todo, güey. Y mira, el publicazo, ¿eh? Ah, qué chula. Esto fue en la Plaza México. Aquí están Homero, Lupe, el servidor allá atrás, Junior. Y el animador. Y el animador. Y aquí, aquí fui yo, Turín. Sí, ¿estabas tú? Si ves el de blanco que está ahí en la tercera. Espérame tantito. Chécale, güey. Si eres tú, güey. Güey, ahí fui yo esa vez. Pues, pinche. Y así que digas que te parece... ¿Te acuerdas que te gritaba Homerillo? Te decía yo. Y me decías Chacho. Chacho. Fíjate qué recuerdos. Déjame buscarme a ver si no estoy ahí también. El primer de rojo que veas tú. Ese era yo, chingues. No, oye, pues qué buenos recuerdos, ¿eh? Muchas acá gracias, está, Ira. El jefe. El viejón. Ahí está el papá de todos. Eso. El papá de todos. Déjame. Falta otra, una más. Oye, pues qué agasajo, compadre, qué bonitos recuerdos, qué chingón. Acá, a ver, ¿esta cómo está el rollo? Este es un grupo de acá de... Si quieres aquí lo miras el monitor. Alemán, y aquí está mi padre, Homero Herrero, Lupe Tijerina, Miguel Torres y tu servidor acá, la Oscar. No, pues entonces sí alcanzaste a estar con una escuela, porque fíjate, yo mal informado como siempre, porque tú dices, no. Cada rato me dicen... Zagar, ¿por qué no le das una leidita de los que van a ir contigo, hombre? ¿Para qué? Porque andas cansado. Porque luego se ve que está todo como preparado. Entonces, a mí me gusta cagarla para que siga siendo el ambiente. Y si no llenan con la cagada de él, pues me invita a mí y yo también la ando cagando. ¿Quién más la caga parecido? Sí. Torín, ¿podrás? Dije. No podrás echarme la mano para cagarla juntos. Entonces, alcanzaste a trabajar con ellos, viste la escuela, viste sí. Cómo... ¿Y empezaste a trabajar también con los representantes de ellos o fuiste independiente? No, fui independiente, porque se quedó en el lugar de mi padre, Lupe Tijerina. Y él siguió trabajando con su grupo y con los empresarios que trabajaba con mi papá. Ok. Y yo lo busqué por mi lado. Perfecto, compadre. Pues qué bueno, porque nos sigue regalando ese sentimiento, ese tono de voz que lo heredó. De su padre, y ahorita seguimos escuchando los éxitos que fueron de películas. Sí, compadre. Sí, excitados que llegaron a la pantalla grande. Y aparte, pues lo podemos escuchar con la música que dejó grabada tu papá, pero qué mejor que una voz, pues igual que es la que tienes tú a tu padre, pues nos la podamos disfrutar en vivo también. Y eso te agradecemos, compadre, que nos acompañes esta noche y que nos deleites con tantos éxitos de tu señor padre y también con los tuyos, porque has hecho una carrera muy fregona también, ¿eh? Ahorita vamos a platicar de los tuyos. Sí, claro que sí, hicimos éxitos también. Homero Reyes. ¿Cómo no? Con La Pelona y la Peluda. Sí. Los Calzones de la Dama. Es verdad. Que chingue a su puro madre. Puro mensaje de amor. Todas esas canciones. Puro mensaje de amor. Mensaje de amor, sí. Fíjate que vamos a complacer con una de esas, compadre. ¿Qué? El carrito de una vez. El carrito, pues, ¿para no habrá chance que lo invite también para el 14 de febrero? Digo, por lo romántico. Por lo romántico, temas, para. Los primeros enojados que me te des. Véngase, ocupamos un paro. Y un carrito, nomás para mandarla. El carrito que fue. Pues ha roto todos los. Millones y millones de reproducciones. Oye, y luego la saca un mariachi y millones de reproducciones. Y la saca una banda y millones de reproducciones. Oye, fue una cosa increíble, un suceso esa canción, ¿verdad? Y de compositor Poncho Villagómez. Ah, pues un saludo también. Que es siempre es importante los escritores que forman parte muy especial de los éxitos de los músicos. Mencionar a los compositores, claro que sí. Un saludo para todos los compositores. Pues que será temprano para mandar a chingazo más a la gente, ¿o no? Pues yo digo que sí, es muy temprano, ahorita. ¿Cómo ves? Sí,
Mira, vamos a hacer una cosa. Los mandamos a chingar a su madre ahorita. Y más tarde. Y más al rato los volvemos a mandar a chingar a su madre. Pues de una vez, compadre. El carrito, señores. Escuchen nomás. Aquí tenemos al hijo de la leyenda, Homero Guerrero Jr., señores. Vengo a decirle a la que no me supo amar que chingue a su madre. Que la fueran a tirar lejos, muy lejos, donde no vaya a pestar. Pero mi orgullo es que yo no le sé rogar que chingue a su madre. Ya la voy a abandonar. Pasaporte pa' que se fuera a pasear allá por el norte. Pero mi orgullo es que yo no le sé rogar que chingue a su madre. Ya la voy a abandonar. Este tema lo dedicamos con mucho cariño para quien tú quieras. Un arpa y una guitarra, para que se fuera su derrota a lamentar. Pero mi orgullo es que yo no le sé rogar que chingue a su madre. Y que la vuelva a chingar. ¡Ahí quedó, señores! Oye, otra vez. Y al último rematan con eso otra vez, güey, por si no quedó claro, güey. Que la vuelva. Pues qué chinga, güey. Tanta rayadera de madre, pues qué tanto coraje, man. Oye, compadre. Salud, compadre. Salud, saludcita. Ah, cabrón, acá. Ya le ando variando yo. Salucita. Compadre, saludcita. ¿Sabes qué? ¿A quién quisiera yo mandar a chingar a su madre a mi vieja? Y más ahora que ya conocí el sabor de salsas del primo, ya pa' qué, de veras. Así ya. Ya, oye, de veras que te da una inspiración de ya pa' qué chingado la quiero. Si la tenía nomás para las salsas. Y ahora que conocí las salsas del primo, porque tienen un sabor verdaderamente casero. Definitivamente. Yo lo sé, compadre. Tú dices, no, pues son embotelladas. Ya me imagino, han de saber a algo así como
no chido, pues, porque estábamos acostumbrados. Sabía al frasco, al tapón, no. Porque habíamos probado otras, pero bien pinches, sí. Pinchurrientas. No, pero estas son como caseras. O sea, tenemos para todo tipo, porque de repente uno dice, yo la barbacoa me la como con salsa roja. Pero épale, pero los tacos de carne asada va con salsa de fresadilla. Y que yo con los huevitos rancheros va con una matona. Y que él va... Le hicimos para todo gusto. Tenemos una variedad tan impresionante de salsas para cada cosa que tenga ese sabor verdaderamente casero, que es el que estamos buscando en casa. Siempre son salsas caseras, ¿no? Mira, de verdad que cumple, compadre, y son tan selectivos para todo lo que lleva la salsa de la mejor calidad, que por eso tienen ese sabor. Verdaderamente casero. No puede faltar en ninguna parrilla, compadre. Compadre, hasta en la botana, hombre. Una tostadita, imagínate. Te echa el limoncito y lo dejas caer tantito. Esta, la verde, esta que está. Ay, papá. Esta está riquísima, güey. No, se te hace agua en la boca, de verdad. Dices, ¿con qué? Ahora sí que sin albur. ¿Con qué me la puedo comer? Sí, no, hombre, compadre. Sí, ahora sí. ¿Con qué me la puedo comer? No, hombre, hasta un traguito. Hay veces que me traen aquí que, hay un tamalito para que pruebe salsa de primo. Ah, es que no ocupa nada. ¿Como un refresco? Sí. Es más, puedes hasta brindar, ¿verdad? Puedes decir, mira, por decir. Qué ricura, güey. Si te la estás pasando bien con tus... Con la raza. Con la música de los cadetes, ¿eh? Es habanero. Es habanero. Me vale madre que sea habanero. Es el habanero. A mí me vale más. No es para señoritos, porque tiene un picor bien mexicano. Es habanero, pero no estás oyendo la canción que acaba de pasar, güey. ¿Tú crees que no ando prendido? ¡No, madre! Salud, compadre. ¿Qué tal? Ahí te encargo la salida. No, de verdad que es una cosa. No puede faltar en ninguna parrilla salsa de primo. Y te digo que la tejana para la raza es una cervecita, compadre. Échale una cervecita. Sí, oye, pero qué rico, ¿verdad? De esas salsas que te enchilas, compadre. Y no quieres dejar de comer salsita, porque dices, ay, me ha pasado a mí que estoy comiendo salsa del primo y ando enchiladito. Me dice mi hija, pues ya no comas. Dile, Tony. se dejó caer con la banera. Con la banera. Ándele, cabrón. Oye, te voy a decir una cosa. Cuando andas crudito, que es mi caso, porque ayer fui a la bohemia, a la pijamada bohemia con mi carnal Juan Manuel. Si le puedes bajar un poquitito para escucharme tantito. Echamos bohemia, fue Ricky Luis, el maestro Rogelio Ramos, un servidor, Juan Manuel. Pues le empezamos a echar. Dices, ahorita me desperté, yo ya tenía en el refri, abrí y en la puerta del refri, mira, un premixer. Ahí estaba, compa, el premixer. Ay, güey, como que sabían. Antes de pronunciar cualquier palabra, le hice así, mira. Véngase, mijo, y todo. No creo que todo, no. Se te sale el pinche suspiro ese, que tú tienes una cara que has pasado por esas. Sí. De esas de que dices, su pinche. Te vuelves cristiano, Diosito. No vuelvo a hacer esta chingadera. No me desampares con mi premixer, es lo que te pido. Oye, estamos... No me desampares con mi premixer, te puedes obrar. Ay, no quieres un traguito, pero no, de esto no, no te eches, no. El habanero, compadre, llévese a la calmada, no es para princesitos. Tenemos una salsa para los que no comen chile, que no pica. Su pinche, man. Pero yo siempre chuleo el chile del primo. Cuando pruebo, qué rico, o sea, sabes está comer el chile, chile del primo. ¿Verdad? Ya me imagino, oye... Iba a decir, compadre, tenemos de la tejana, tenemos para todo en el asador, tenemos para, mira, nomás para que veas. Para sazonar. El ablandador de la tejana está, pero chingón, y aparte le deja el sabor exquisito. Esta que es para la fajita clásica, para la raza, ya ves que de repente viene gente de Estados Unidos. ¿Fajita, primo? ¿Fajita? Sí. Ahí va tu fajita, compadre, ahí va su fajita. Este es al mezquite, tiene un sabor... Estos les llama a mi mujer porque yo le recomiendo a usted. Que dice, no, pues fíjate que de aquí a que hace a carne mi viejo que se va para la terraza en sus guisados, señora. Quiso un cortadillo, quiso algo así casero. Antes de que termine, cuando esté los hervores de la... ¿Cómo se le puede llamar? Hirviendo, está hirviendo. El hervor.
Dice mi vieja, le faltan los polvitos mágicos. Y nomás le hace así con la tejana, compadre. No, hombre, agarre ese sabor. Qué increíble. Que nos trajeron algo. El primo. ¡Ah, es que viene el primo! ¡Primo! ¡El primo! ¡Primo! Suéltale la cumbia del primo, porque siempre. Siempre que viene el primo, lo saludamos. Pásale con este labio nomás. ¡Ay, che, primo, ve! Tenía un chorro de no verte, primo, desde las posadas. Andabas perdido en las posadas, primo. Me cargo las botas, primo. ¿Qué nos traes, primo? Tú siempre estás pensando en los muchachos, en los conductores que vienen de invitados, nomás para que vean verdaderamente caseras, compadre. Nomás para que vea qué rollo. Ay, papá, todavía nomás. Oye, siempre bien detallistas ellos, el compadre. El primo, compadre, para que pruebe el paquetito. Gracias, primo. Ahora sí que va a probar el paquete del primo, miren. ¿Y el chile del primo? El primo viene con su paquete de fuera. Mira nomás. No, no, este primo, este de acá, primo. No, qué chulada. Oye, voy a alcanzar yo, primo. Si no, va para pararle aquí a este pedo ya. Hasta aquí llega. Qué chingón. Gracias, primo. A ver si vamos. Invitamos a Homero Junior, a mi compadre Torín. Nos encanta ir con las putas al primo y a mí. ¿En serio? A bailar, no, hombre, cáte los hijos. ¿Y qué te parece si lo posponemos para de una vez? Y luego el primo le dice a las muchachas, son 20, y saca una salsa y le regala la salsa y sigue bailando. ¿Y qué primo te dice? No, yo con el chile del primo estoy feliz. No, son primo, echen una vuelta, primo, una vueltita. Y nomás, eso, mi primo. Les encanta el chile del primo allá, sí, las que bailan. Este primo. ¿Y eso que es de esponja? Muchas gracias, primo. Gracias por el detalle, muchachos. Gracias. ¿Alcanzaron también? ¿Alcanzaron chile? Si no alcanzaron, dice, se chingaron, porque yo sí. Dice, me dieron puro chile. Pues es lo que vendemos, compadre. No, pues qué querías. Que de verdad, tenemos todo para que sus platillos, sus bebidas, para que su consienta a su familia con el sabor único del primo. Así aparecemos en las redes sociales. Denos de alta en las redes sociales, es muy importante para nosotros, porque queremos saber dónde nos están consumiendo, a dónde está llegando el producto. Sus recetas nos interesan mucho también, porque de repente, ¿qué creen? Que la matona la revolví con huevo, jamón, no sé qué, y salió esto. Nos interesa mucho, nos etiqueta para saber cómo está preparando también sus platillos con salsas del primo. Recuerde que es un sabor verdaderamente casero. Fuerte el aplauso para mis patrocinadores. Oye, del primo. Ahí tengo una gorra, compadre, que me regalaron mis compadres de la salsa del primo. Me lo hubiera traído esa gorra, era color roja, güey. Y te quedaba con ganas con la... ¿Habrá chance de ir a la casa ahorita o no? Oye, te mandó un amigo tuyo también una gorrita. ¿Una gorrita? Sí, ahí la trae, dijo, compadre, se la das al Torín, que se la ponga. ¿Era? Y casualmente, fíjate, roja también. Eso, pinche gorrón mamalón. Mira. Ah, esas andan de moda, la de los animales. Eso por si a veces no me trae nada, los que vienen aquí. Entonces dije, pues de una vez me traigo una gorra, chingueso. Chingue su madre, compadre. De repente con, muchas gracias, gracias por el detallito. Muchísimas gracias. Allá con el Huguín. Me la voy a poner. Me lo voy a poner encima de esta chingue. No. Que regale la otra, dice Hugo. Que regale la otra. No. Sí, ¿cómo chingados? No, ¿por qué no? Déjame poner. ¿Tienes pelo todavía, Torín? Todavía traigo, güey. Qué chingón, güey. Bien antiguo la cabeza, como que. Ahí estamos, mira. Para que vea, compadre. Gracias por el regalo, compadrito. Muchas gracias. Con madre. Gracias. Yo esperaba un sombrero o algo así, pero bueno, está bien, como quiera que andamos. De repente uno no puede, se anda a las prisas, porque te volteé a ver, hombre. No, y aparte, pues uno le regala cosas a los amigos, ¿verdad? ¿No? Eso es importante. Uno. No, cualquiera. Compadre. Ya me regaló un sombrero a mi compadre Beto Zapata. Un amigo de muchos años. Saludos a mi compadre Beto Zapata. Gracias por el sombrero, compadre. Estrenaron rola, güey. Sí. No has de conocer ni a los técnicos de ellos, güey. ¿Mande? No has de conocer ni a los técnicos de pesado. Tú. No los conozco, güey. Nomás que como es muy famoso Beto, dije, le hago como que es mi compadre. Sí. Es que una vez dijo, y para todos mis amigos que me están viendo, dijo Beto Zapata, y él lo estaba viendo, dijo, es mi amigo, amigos, se apuntó, güey. Somos amigos. Se apuntó. Sacaron tema nuevo. Esta semana pasada. Gracias, güey. Sí, llama la canción, pero se me dice, te quiero. Dije, ya me quiero. Estamos en la caliente, ya está en la caliente. Ya está, con madre. Ya está en la caliente. Ahorita estamos con madre con el tema de pesado y con la Chen un carrito, que es la que estamos ahorita. Y una vez, la estás variando, compadre. Sí, estamos metiéndole con madre. Qué chulada. Dale una gorra aquí al señor, por favor. Ya ves, compadre. Al caballero. Al joven. Por favor. Oye, compadre, tú creciste oyendo música, con tu papá lo acompañaste, pero te tocó alternar en esa época con puro grande, ¿no?
Sí. ¿Con quiénes tocaban en esa época? Cuando mi papá falleció en el 1982, yo inicié en al año más o menos, como en el 84, por ahí. Y me tocó la dicha de alternar con los Bukis, con los Caminantes, los Freddy's, puro grupo de México. Los Freddy's, güey. Esos son ya también pegados mucho en México, pero son para allá, para lo de Mexicali, ¿no? Para sí, por aquel lado, ¿no? Los también son de Guadalajara. Con los Temerarios también. Temerarios. Esos ya son noventeros, ¿no? Sí, sí. ¿Son de qué época? Los Temerarios. Sí, Temerarios ya son de más acá, los Freddy, digo, son de la vieja guardia de la música, sí. Sí, pero te tocó alternar con todos ellos. Los Muecas también. Los Muecas. Ah, cabrón, no, pues de traer recorrido. Esos sí son de Mexicali, los estaba confundiendo los Bueno, Muecas. Pero tu papá ya había fallecido. Sí, papá falleció en 1982. Y cuando tu papá fallece, sí, ¿tuviste la oportunidad tú de seguir cantando las canciones de tu papá en la agrupación? Bueno, yo de la verdad, pues tuve que ser mi grupo porque la necesidad. Yo estaba recién casado, ya tenía dos hijos, ya tenía a Homero Guerrero III y a mi hija Yesenia, mis hijos tenían, uno tenía 4 y el otro tenía 3. Que Homerito, que ahorita vamos a platicar de Homerito, porque anda jalando con madre también, ¿verdad? Anda jalando. Ah, mi hijo, le mando un saludo a Homero Guerrero III, mi hijo. Echándole ganas a mi hijo, Homero Guerrero III. Ahorita vamos a platicar también de él, claro, si no nos permite. Por favor. Oye, pues fíjate, entonces, sales... Fallece lamentablemente tu padre, inmediatamente te independizas y empiezas ya tu carrera Homero Guerrero Jr. Yo empecé como en 84 más o menos, los cadetes de Homero Guerrero Jr. ¿En qué época? ¿Empiezas a grabar mucho después? Sí, mucho después empecé a grabar. Mi carrera, como se puede decir, más grande fue cuando empecé a trabajar con el señor Servando Cano. Que en paz descanse también. Descanse, señor Cano. Nos apoyó mucho a mi grupo, a mí y a mi grupo nos apoyó mucho y hicimos varios éxitos en su empresa. Y aparte, alternando, porque hablas de los Cano y pues sí, sabías que estaba Tigres del Norte, estaba Ramón Ayala, estaba Invasores. Intocable, Duelo, todos esos grupos, los cadetes alternaban con ellos cuando vivía el señor Cano. Sí, no, pues Cerca tiene una cantidad de grupos impresionantes. Saludos a toda la gente que labora ahí en Cerca. Toda la gente de buenos Cerca, amigos, Cano, buenos amigos. Fíjate, todo platicando. Cuando empieza lo de el palenque, lo del domo, ahí ya no me contestan porque siempre quiero boletos. Sí. No, va a querer boletos ese güey. Te voy a platicar algo y con todo respeto. Ahí anda Héctor. Ah, compadre, ¿cómo has estado? Un saludo. Te vi en Houston una vez, ¿te acuerdas? Houston. Un saludote, compadre. Nosotros, ahí está mi hijado, cuando me deja mentir, el de la batería. Nosotros, pesado, nos abría los bailes a nosotros, cuando estábamos cerca. ¿Y cómo da vuelta las cosas? Claro, no, pues es nos que da estando, mucho gusto que andan. Estando en esas empresas, ellos, pues siempre tuvieron esa visión. Entonces, aunque los hacían, eran grupos que iban empezando, los hacían alternar con los grandes. Por ejemplo, hablando de pesado, de intocable. Decir, bueno, le van a abrir a Ramón Ayala. Y ahora sucede al revés. Sí. Ramón Ayala les abre ahora que son figuras, ¿no? Pues es que son otras generaciones ya, ¿verdad? Y otro, pues, grupos que van para arriba. Y Ramón Ayala, pues, clásico, ese nunca va a bajar de... Es un clásico de clásicos. Como los cadetes, ¿verdad? ¿Y sabías son que, leyendas ya. ¿Y sabías que valía la pena todo lo que estaban invirtiendo ustedes? O sea, que los ponían a abrir, que les tocaba... Ya llegará su tiempo y pues en esa empresa, en esa casa de representación, sabías que el futuro estaba pues casi asegurado, porque ¿quién no tuvo éxito de todos los grupos que estuvieron ahí? ¿No lo todos van? Los grupos que no, tenían no, ahí cerca. Dedos para contar, así que diga, este no jalo ahí. Yo creo que el que entraba ahí con el señor Cano, claro, le iba a romper con más. Aparte todos también eran muy selectivos, porque pues cuántos no fuimos a decirles, denos chancita, a ver, tócale. Venga, yo te hablo, güey. Sí. Una vez fui yo, me dijeron. Deja tu número, no nos hables, nosotros vamos a comunicar contigo. Una vez me dijeron, y fui yo también, me metí un solo de güiro, pero no jaló. No jaló. Torín no, y su güiro. No, chingón. Pues seguimos con otro musical, porque la gente es lo que quiere escuchar. Claro, quiere escucharte con tus muchachos. Ahorita vamos a presentarlos también a cada uno. Sí. Oye, se va corriendo el tiempo, güey. Se fue, güey. Che, hora y pico, y nosotros. Eso sí, quiere decir que nos la vamos a pasar bien. ¿Estás a gusto? Hasta que amanezca, hombre, ¿verdad? Espero que ahí en su casita también estén a gusto, porque vamos a tener mucha música.
Entonces vamos a continuar, compadre, con otro, compadre, con otro de los temas. Uno más de los grandes éxitos de mi compadre Homero Guerrero. ¡Venga! Salí de mi pueblo, dos armas me acompañaban, mi Super 45 y mi navaja cromada, con un mechón de cabellos que me regaló mi amada. En la estación de autobuses se me acercó una patrulla, me dijeron: tú traes armas porque las manos te sudan. Yo le dije: ¿cuál es nuestro? ¿La pelona o la peluda? Le dijeron: más respeto, que te está hablando la ley. Le dije al que preguntaba: ¿por qué será usted tan buey? Yo me refiero a mis armas, si es lo que quieren saber. Que voy a enseñarles la pelona y la peluda, pero no van a quitarme de mis guardianes ninguna, porque yo cargo un permiso pa' portar mis preciosuras. Les enseñé mi pistola, mi Super 45, les dije: esta es mi pelona, no sean tan mal pensados, mi navaja es la peluda, por el cabello colgado. Cuando vieron el permiso con la firma de alguien grueso, me dijeron: no hay problema, disculpe usted el tropiezo, mi pelona y mi peluda se las dejé hasta el pescuezo. El pescuezo, señores. Oye, qué chulada, compadre. Fíjate que ahorita que me mencionaron a Héctor, un saludo otra vez, compadre. Houston, Texas. Me estaba asomando Houston, porque Houston. Vamos a estar el primero de mayo, Torina. El primero de abril vamos a estar con el Brincos Vieras. Si estás libre, acompáñame, güey. Vamos para Houston, allá la raza. No me voy contigo. Se deja caer. Vamos a estar en la Arena Theater el primero de abril. Se los cargó el payaso. ¿Ya están a la venta? Ni dije ahorita porque dije: a lo mejor todavía le falta para que abran la venta, pero ya estamos en Ticketmaster ahí para que compren los boletos con tiempo porque se va a llenar, ¿eh? Es una chulada, y la raza de Houston siempre se deja caer ahí, compadre. Oye, ahorita hablando de Houston, que de dónde vienen, preséntame a tus músicos, compadre. Claro que sí, aquí empezamos con el baterista. A ver, ahí va, mi compadre Torín, mira, para ahí voy yo. Este pedo, de hecho, para eso me invitan nada más, güey. Ya se sabe, es más, desde que viene, ¿cómo me iré a subir por adelante? Sí, chingada, como a sacarle un chingo de huevo a subirse para acá. Dijo: no, me trate al Torín, güey, papá. Esperió para que los entreviste. A ver, déjame primero con mi compadre acá en la batería. Me voy a poner de este lado para no dar la espalda. Compadre, bueno, yo te conozco, pero preséntate con la raza, compadre. Gerson Torres, de aquí de Monterrey, toco batería. Pero diles cómo te dicen. Ah, pues unos me dicen Jerry. Y bueno, el pito suelto, le dicen. Pues todos los, el ambiente aquí de la musicada me dicen. Como que no quieres decir, güey, te tardaste un chingo. La musicada me dicen Pini Junior. El Pini Junior, claro, el Pini, compadre. El Pini acá Junior. Termina el más jovencito del grupo, compadre. Uy, qué guapillo estás, güey. Este tiene cara de morrillo. Sí, este trae todo adentro, Dan. No. ¿Cómo te llamas tú, compadre? Daniel Carrera, mucho gusto, Bajo Quinto. ¿Cuántos años? 22. ¿Qué colonia? Hombre, 22. Se llama Fraccionamiento San Francisco. No, ¿qué colonia usas? Hueles bien rico, bro. Ay, muchas gracias. 22, toro, qué chulada. Ese sí, chingatelo tú, ¿no? Sí, el de que está acá. Yo a los 22 me la jalaba todavía, acá entre nos. Compadrito, bienvenido, carnal, ¿eh? Pinche acordeonón, pinche segundón matona, compadre. De aquí, de Monterrey, ¿dónde eres? No, yo vengo de Tamaulipas. ¿De qué parte de Tamaulipas? Las Puentes, Tamaulipas. Las Puentes, Tamaulipas. Eso está cerquita de donde, disculpa,
Cerquita de Linares, Tamaulipas. De Linares a carretera Ciudad Victoria. Ah, ok, ok. De Linares, Nuevo León, rumbo a Ciudad Victoria. Ok. Entre Victoria. La división de Estado está La Gloria, Magueyes. Ah, ya sé, la callecita que corre como la Nacional por dentro. Fíjate que yo una vez la pasé por ahí, y sí está solona, por eso es que dije, ah, chingue su madre, le voy a dar la vuelta por allá la vez pasada. Sí, estamos ahí. A toda madre, compa. Qué chulada. Para toda la raza de ahí, de Las Puentes, Villagrán, Mainero. La raza del Barratal. Mainero. El Barratal. Sí, compadre. A toda madre. No, hombre. Pues pura calidad de músicos que tiene mi compadre. No, compadre. Pues es que también lo selecciona con madre. Pues el conocedor, mi compadre. Pues cuántos años, ¿no? Y bueno, acompañado también en su historia con tantos otros músicos que hemos tenido la oportunidad de saludar y conocer en tu carrera, porque has tenido mucha gente que te ha acompañado. Y buenos cuates, ¿verdad? Buenos músicos. Ahorita nos hablabas que tenías un invitado especial. Mira, claro que sí, tenemos a Miguel Torres, un gran amigo que fue, pues también los que empezó con los Cadetes Linares. Mira, los Cadetes Linares, cuando empezó mi papá y Lupe, sí. En Houston, Texas, empezaron los Cadetes. Sí. Hubo otros bateristas y otros bajistas, lo que tocó yo y mi compañero. Pero a nosotros nos tocó la suerte de andar con mi papá y con Lupe ya cuando se vino la fama en grande. Okay. Por eso mucha gente se acuerda de Miguel Torres, Lapini, y se acuerdan de mí, de Homero Guerrero Jr. Porque yo lo quiero invitar que pase para que venga a tocar. Pásale, por favor, señor. ¡Le aplauso! Una chulada, Lapini. Lapini, nada más. Mire nomás, qué honor y qué placer saludarlo, señor. Que esté pásale, pásale. Estos, adelante estos focos. Oye, pues ya me platicó todo el tiempo que estuvieron trabajando juntos. ¿A usted cuánto tiempo le tocó estar con los viejones? Como 5 años. En la mera época que estaba el Junior. Sí. Oye, ¿y cuál crees que sea el secreto del estilo de la música de Cadetes? En la batería, hablando de la batería. Ah, la batería. Pues. ¿Es la tarolita o qué? ¿O qué sí, crees que sea el estilo? Sí, eso es. El cencerrón, ¿verdad? También. El cencerrón. Y la persona también. Que le dé el ponchecito. Oye, pero a lo mejor no sé qué tanto lo comprometemos si se avienta un palomazo. No, sí, ¿qué estará más para que disfrute usted? ¿Qué disfrutaba más? Las rancheritas, el bolerón. Todas. Pero todas. Que diga, chinga, yo cuando toco eso era lo mío, me gustaba de madre. Compadre, ¿qué anécdotas no tendrá la Pini, compadre, con Don Homero, cuando que en paz descanse? ¿Qué anécdotas no tendrá? ¿Se acordará de alguna? ¿Habrá chance que ahorita nos cuente? A ver, compadre, si se acuerda algo, de algo. Algo que se acuerde usted que diga, me acuerdo de mi compadre porque esto, vivimos esto. Era buena gente, buen compañero. ¿Tanto tiempo que estuvieron juntos, alguna anécdota que se acuerde que le haya quedado grabada? ¿Alguna propuesta indecorosa que le han hecho? ¿Algunas chicas que se... No, ahorita no. No. Algo que diga usted, esto estuvo chusco, digo, no sé. La primera tocada que pasamos por ti. Pasaron por él. Ah, sí. En Saltillo fue. Ahí lo esperé yo. Me habló Homero. Y ya lo esperé en Saltillo. Vámonos. ¿Eso es lo que recuerda, la primera vez? Sí. ¿Y cuántos años duró? Como 5. 5 años. ¿Y este muchacho cómo se portaban? ¿Cómo? No, buen compañero. No, que diga, nunca ha valido verga, que diga algo. esa parte. Que le salga. Pero usted le tocó toda esa música, ¿no le tocó ya cuando este se descarriló y empezó a mandar a chingar a su madre en un carrito a todos y le chingaron? No, en el carrito ni existe. Cuando mi papá falleció, Miguel fue el que se quedó con el señor Lupe Tijerina a trabajar y siguió trabajando con Lupe varios años. Pues sí, el accidente, pues duré 3 meses en el hospital. ¿Qué fue lo que le pasó? Pues todo quebrado, todo, fue el que me sacó del... Pero pónganos un poquito en contexto, o sea, ¿qué el accidente, qué sucedió, qué les pasó? ¿Fue en la carretera? ¿No? Sí, en la carretera se rebaló el jeep, okay. Se fue y maromió. Ahí fue la tragedia. Ahí fue. Pero bueno, lo bueno es que lo tenemos aquí con nosotros, hombre, y que ahorita va a tocar la batería, porque sí está bueno para tocar la batería ahorita, ¿no? ¿Cómo se siente? Ya se me olvidó. Es una pirinola. Sí, no, dice que ya se le olvidó la batería. No, chingada. Qué chingada. No, hombre, que no. Se le olvide y lo sientas y ahí se acuerda, sí, hombre. Sí, cómo no, le sueltas las baquetas y quitas al muchacho aquel que no sé cómo se llama. Nah, cómo no, su hijo, orgulloso de que su hijo ande con la misma música. Sí, lo mismo. Norteño. Pues qué bueno, señor, tener aquí a padre e hijo, ya nomás, qué orgullo va, compadre, para ti también.
Qué chingón. Cuando se sentó en la batería, dijo, apá, es que yo quiero algo que no haga callos muy acá, muy cabrones. Porque el pico y la pala, cabrón. No quería jalar. No quería jalar. Yo siento que un bolerón para disfrutar el estilo de acadetado, los boleros tienen. No, que esos son otros. Acadetados son otros. No te metas en. Me refería yo al estilo, al sonido, ¿no? Homerista. Ah, okay. Un homerista. Entonces, pues no sé qué. ¿Nos chingamos uno de esos o qué? ¿Hay novedad? Ándale. ¿Tú te metes en. El segundón? No, de veras que todos. Aquí tenemos a mi compañero. De veras que todo sigue igual. Mira, ya que estamos palomeando, mi compañero la batería, yo te hago la segunda. Si no le alcanzo, te hago unos ojos, le hago, dale tú. Y te avientas tú. Y hacemos aquí a estar en. Hey, ponle hila para que de veras no te vas a olvidar. Para que. No, güey, yo me lo sentó, compadre. ¿Qué pasa? Chingón. Aquí lo traigo. Es que no va a ser que la mera hora. Sí, pásele por usted. De por veras usted que quiere. Todo sigue igual. No, güey. Es más, creo que yo fui el que lo grabé, eso no fui yo. Ya van no. Tres veces que pasa el pin. De un lado y para el otro. Oye. Las alturas, compadre, sí la libra con el banquito, que sí, todo bien. Ya valió mal porque ya ves que cada uno tiene su acomodo, ¿verdad? Su acomodo. Qué chulada. Pues vamos a tener recuerdos muy, muy bonitos. Gracias, compadre. Vamos a enviar un saludo para la Yuli. Ándale. Me gusta este bolero. Ahorita mandamos saludos porque me imagino que también les pidieron a ustedes saludos o no. Ahora que van con el Zagar, me mandan saludos y la chingan. Saludos ya de toda la raza, los amigos, ¿verdad? Sí, mon. Muchos seguidores que tienes por allá por el lado de Tamaulipas. Sí, cómo no, compadre, soy bien consentido yo. Siempre me llevan allá a la feria de Laredo, de Reynosa, de todo, desde Ciudad Victoria, todo, hasta por todos lados andamos. Bendito Dios, compadre. En frontera, pues ni se diga. Compadrito, uno de los grandes boleros. Compadre, no puede faltar. Ni cuando no viene Homero, siempre es como clásico aquí en el programa, siempre la cantamos, de los grandes, grandes, no hay novedades. Y ahora tenerla en vivo, compadre, qué chingada. Qué chulada, escuchen esto. Sí. Cuando estabas tú, sí, es cierto que no hay calor, ni en la casa y el olor de tu cuerpo sin igual. Ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Es cierto que Rosal ya no da flores, ni el amor de mis amores nunca más ha de volver. Los niños me preguntan por su madre, cuando miran que su padre ya se muere de llorar. Quisiera que me hicieras mucha falta y gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. Sigue igual. Los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste, y hasta tu bata de baño está donde la pusiste tú. Lo único que ha cambiado es el espejo. Ahora cada vez que lo miro me refleja unas miradas profundas y unas arrugas bajo tus ojos que empiezan a amenazar tu rostro, el rostro que tantas veces acariciaste tú.
quisiera, que me hiciera mucha falta y gritarte que regreses, pero aquí no hay novela. No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú. ¡Qué bárbaro! Con baterista de lujo en este palomazo que nos acompañó. Muchas gracias, señor, por darnos este espacio, por venir a saludar a sus amigos. Aprovechamos el día para que se vieran. Pues a su hijo creo que lo ve más seguido, ¿no? Ahí de vez en cuando se aparece el hombre. Pero muchas gracias por el tiempo que nos regaló. Y si quiere seguirle, no pasa nada. Pues, ¿se va a echar una más o qué? Una más. Ah, para, sí, dice. Para que coste la subida, güey. Tú sí, iba a decir, oye, de aquí a que encontré por dónde. En lo que hallamos por dónde se baje. Ándale, para. Es que dice, siempre los guapangos, compadre, es un estilo súper norteño. Siempre en todas las fiestas tiene que haber un guapanguito. Mi tía, que la andaba cagando mi tía en un 15 años. ¿Por qué? ¡Ey! Una de estas de las que tocan un paguango. Un paguano. No, me estoy chingando ahorita. ¡Guapango, señora! ¿Qué es eso? Para la racita que está ahí en su casa, porque aunque no lo crea, hay gente que se conecta a internet. Sí. Y está así, y de repente hay una canción que les gusta. Véngase, viejo, vamos a bailar esa. Para las que están sintiendo eso, la necesidad. ¿Se prende la raza? A la madre, fíjate nomás. Más de 13 mil personas conectadas, compadre, viéndote. Te digo que querían saber de ti, querían oírte cantar. Y para la racita que está ahí, y estamos con una actuación especial en la batería de otro de los originales, Miguel Torres, compadre. Lapini, Miguel Torres Lapini. Que pues una trayectoria que, bueno, la conocemos de... Yo estoy muy chavo, ¿verdad? Pero como quiera conozco su trayectoria, señor. Y ahora que veo a su hijo tocando, pues qué fregón, qué chingón. Nos echamos una más. Una más. ¿Cuál quiere? Usted diga, un guapanguito. 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 Se suelte. Órale, compadre. ¡Venga! Y que suene ese bajo sexto. ¡Écheme, mi Dani! No. Saludos hasta Linares, Nuevo León. ¡Siga el taconazo, primo! ¡Ay!
compadre, no puede faltar. Ahorita me acordé, compadre, le estaba marcando en vivo a mi compadre Brincos, es amante de la música de mi compadre Homero Guerrero Jr. Ah, pero sí, compadre, cabrón. Márcale y cuando ahorita puede va, cuando puede va a los bailes y ya le marqué, compadre, ¿vienes para acá? Dice, voy para allá. Es todo. Ahí está, viene mi compadre para saludarte. No, Viene para acá. Pero, sí. Déjame le marco. Ahorita contesta. ¿Por qué? Ya se va a tener. Ah, y voy a enseñar su número para vengarme de. Para vengarme de. Mira, así lo tengo grabado, como Brincos, mi amor. Aquí está mi compadre Brincos. No, no voy a voltear porque si no, la cagamos otra vez. Ay, pinche Rolón. Compadre, ¿cómo estás, Brinco? Muy bien, compadrito, aquí andamos. Yo estoy con pura música de los cadetes, Homero Guerrero Jr., compadre. ¿Quieres tú volver? Ay, no más. Anda bien. Me encantan, compadre, me enculan los cadetes. ¿Cuál de ellos te encula? Ahí está, compadre, véngase para acá, se corta aquí el desmadre que a lo mejor viene por un puente. Véngase para acá, compadre. Aquí hay cheve, aquí hay whisky. Que eres culo, dicen, güey. No digas, qué chingados, mi compadre. Le arrastra la riata para hacer lo que le da su chingada gana. Es más, se viene para acá, así viene. Vienen unas putas, voy para allá. Ahí vienen unas putas, muchachos. Para que se armen todos, amigo. A ver, véngase para acá, compadre. Aquí nos tomamos una cerveza con unos pinches bolerones mamalones. Ay, qué pinche madre, ya me dio usted. Véngase para acá, viejo. Ahí viene, sí, hasta canta, ese güey si canta, tiene que cantar puras de esas clasiconas, compadre, de las de tu jefe, compadre. Ah, son las buenas. Esas son de esas que dice, ya pedo. ¿Cuál es la que más te gusta de las que grabó tu papá? ¿Cuál es? Que digas, esta es la que. A mí me gusta mucho un corrido que se llama Kilómetro 1160. Ah, pues cómo no, qué chingón. Esa es mi favorita. ¿Qué tal que lo posponemos para de una vez? ¿Para de una vez? Vámonos. ¿Pues qué? Kilómetro 1160, ¿es esa? Esta canción me gustaba a mí mucho cuando mi padre la cantaba. Árale. A él también le gustaba mucho. No, a mí me gustaba. A ti te gustaba mucho, güey. Muy bien. Los corridos. Kilómetro 1160. Carretera nacional, Arturo Garza Treviño, trágico fue su final. ¡Ay! Depositó su confianza en su carro por ligero. De estar en Nuevo Laredo. Solo Dios presenció el cuadro. Esa es la verdad sincera. Paloma de 80 metros fuera de la carretera. Los comandantes supieron al hallarlo mal herido. Era de Nuevo Laredo, por la lepra y conocido. Convicto, pero en el 1160 pagó todo su delito. Termina.
ahí le dará despedida. Demostrándoles cariño, aquí terminó su vida de Arturo Garza Treviño. Las historias del pueblo desde entonces, mi Torín. Qué chulado, oye, me tocó por acá y andaba asustado de madre. Y aquí se aparecen. Si aparece gente y la chingada. Oye, compadre, qué chulada, compadre. Y lo escucho y me le quedo viendo cantar, lo escucho cantar y me le quedo viendo. Y qué chingón, ¿verdad? Que la mejor herencia que te dejó tu papá, el talento con la voz. Que... Ahorita le preguntaste tú, Torín, ¿algún recuerdo del señor que tengas tú? Tú, ¿cuándo viene la música de Cadetes a tu mente? Porque nosotros nacimos en una época muy cumbiera, pero también siempre ha estado... la música norteña presente, ha habido muchos estilos de música, pero hay los Cadetes, ¿tú te acuerdas de a partir de qué edad? Yo creo que por ahí como unos 11 años, 12 años, ya, muy chavito, ¿por qué? Porque mi papá, mis tíos, en las reuniones no podía faltar la música de los Cadetes, no podía faltar de Don Homero, y es, me viene, ahorita que lo estaba escuchando cantar me venía a la mente papá, que en gloria esté. Y mis tíos y todos los que se juntaban en aquella época con esa música, pues qué chingón, hace recordar con la música. ¿Recuerdas tú a tu papá y cada quien a sus seres queridos, yo creo? Yo me acuerdo que, pues yo también, porque mi papá me inculcó la música norteña, ¿verdad? Cuando en 1977 por ahí, nosotros andábamos en un grupo tropical, y todos los compañeros eran los hijos de músicos. Y nos llamábamos Herencia Juvenil. Herencia Juvenil. Así es. Y les gustaba la época... post-tropical. Como Rigo, como ese estilo, sí, ¿no? Sí, Rigo, Mike Lauren. Tropical del Bravo y todo eso. El Tropical del Bravo. Bueno, total, cuando mi papá de repente me da la sorpresa, me dice, hijo, te voy a enseñar a que toques el bajo eléctrico, ¿verdad? Para que te vengas conmigo a trabajar. Te dio gusto, ¿no? Me dio mucho gusto, hasta dejé la escuela para venirme a tocar con papá, con los Cadetes de Linares. Mi papá fue el que me enseñó. Órale, qué chulada. Y te cambió porque también los jóvenes somos de modas. Sí. Hoy anda de moda tal y pues uno sigue la corriente mucho. Entonces, imagínate, siendo el hijo, imagínate de quién, y luego leyenda. Tocando cumbias, haber dicho, no, véngase para acá. Usted no es de aquí. Sí, véngase para este lado, compadre. Y fíjate que se repitió la historia, se repite con mi hijo. Homero, mi hijo empezó conmigo de más de joven. Ahorita ya la gente ya lo reconoce, sí, ya lo sigue en sus redes sociales. Ya está. Ya vuela solo. Ya vuela solo, mi hijo, me da mucho gusto porque empezó conmigo de chiquillo, estaba joven, andaba primero del staff, luego técnico, y le gustó la cantada y lo apoyé a mi hijo y le echó ganas. Y ahorita estoy bien orgulloso de él porque anda trabajando muy bien. Compadre, ¿y trae el timbre de voz del abuelo, de su padre? Sí, por ahí canta va. Como su abuelito. Mucha gente me lo dice y para mí es un orgullo bien grande que digan, oye, tu hijo canta igual a su abuelo. Y hasta me han dicho, creen ellos que con decirme eso me ofenden, ¿verdad? Me han dicho, canta mejor que tú. Digo, pues cómo no, cabrón, pues es mi hijo, mi sangre. Qué chingón. O sea, yo tengo lo mío, aparte, lo mío es mi estilo y me conoce la gente porque yo tengo más de 35 años como los Cadetes de Homero Junior. Claro, y siendo tu hijo, pues no te vas a enojar. Solamente que te gane un baile o algo, que te gane un baile, pues sí le pones un madrazo, ¿eh? Entonces, ahí sí que digas, no me estás ganando los clientes, pues ya valió madre, ¿verdad? En esto para todos hay. La huevo, para todos hay, compadre. Oye, pues ahorita vamos a escoger, porque ahorita que venga, porque mi compadre. No, es que fíjate que ando crudo. Ando crudo. Te agüitaste cuando te tocó el fantasma, güey. El fantasma, que habla mal, qué pedo. No, la crudencia, chingada. Bien crudo, ¿no estás viendo que anda crudo? Y ayer que abrimos precisamente una de Don Armando, entre mi carnal Juan Manuel y Ricky Luis y yo nos chingamos una de litro y sacó la otra. Y a la otra no sé qué tanto le bajamos, pero sí me alcancé a poner. Chingada. Yo ando, sí, y uno ya no está para esos trotes, hombre. Oye, ¿y ese baño es para lavar pañales o qué chingado? No, compadre, está hasta para la madre. Pues dame una, güey. Pues dame una, porque ya no me han dado compadre, nada, güey. Dije, pues a la juega no tienen. Pero perdió para que se tome una, mi compadre. Es, compadre. ¿Tú dejaste de tomar? De vez en cuando te echas algo. Ah, mira, un traguito así. Tequilita. Pero ya no eres el de antes, como quiera. Ya más calmado. ¿Por qué?
¿Tenías tu fama? Échamela, compadre. No, cerrada, sí, también. Porque, no, antes es que tomaba yo cuando todos los días y cuando estaba dormido también. Sí, esta sí, me la llevo así porque estoy juntando para 15 años de mi hija, güey. Entonces no la abro porque normalmente no, cuando te la voy a abrir esa y luego te doy otra cerrada, está, compadre. Es que sabes que cuando vengo los fines de semana que vengo a trabajar aquí a Zagar, la gente ya ves que te mandan el shot y que te mandan el no, me las mandan de repente, Tori, no, güey, ya la cagaste, güey, la abriste. Es que las quiero para el 15 años de mi hija, estoy juntando. Ya, llevo dos cartones de nomás de aquí, de Zagar, en 15 días llevo dos cartones ya. Con que no le dé el sol, compadre. Oye, para conseguir padrinos, güey. No, ya, ya, dice mi vieja, ya no se usa eso de los padrinos. ¿Cómo chingos? ¿Cómo chingos? Colonia, la mía todavía, güey. De lo que sea, de lo que se apunten, que de qué vas de padrino, nomás una quinceañera o algo. Yo voy de Coca-Cola. Coca-Cola, no, cállate los hijos, sale carísimo ese pedo. De Coca-Cola, que voy de cena, que voy, porque al cabo de la cena, si ves que son muchos, pues ya le bajas a pollo nachote. ¿Ya? El pollito de nachote con tantito arroz, espagueti, un chingo de arroz. ¿Y por qué ahora? Porque ahora se miden mucho ese pedo de los platillos y la chingada. Y sí, que, además antes te daban en medio, ponían un chingo de pan. Ya partidito, sí. Ahora ponen uno como chopeadito así nomás que se quede en el puré para que no se caiga. Sí, que no se mueva. Te lo ponen en el puré. Es mucho pedo ahora, ya ha cambiado mucho yo creo que todo eso, compadre. Porque mira, para empezar ahora te llaman una boda, un 15 años y te hablan por teléfono a alguien que ni siquiera conoces, güey. ¿Estás de acuerdo? Disculpe, para confirmar su asistencia, ¿quién chingados te dio mi teléfono? ¿Quién chingados te dio mi número? ¿Por qué chingados estás hablando? No, es que disculpen, pero ¿qué? Pues si voy, me vas a ver. Si no voy, pues no fui, te chingaste ya. Dijo, no, es que es por los platillos, siempre el pedo de los platillos. Ah, le van, traen pedos con el banquete para llevar lonche. No, yo, tú sabes, ¿a poco no? Pues, ¿se puede? Sí, bueno, te veo yo, es que te veo, me gustaría verte un día entrar para que no anden con pinches culerías. Aquí traje yo mi el plastiquito, sí, el topper. Sí, el topper, y lo llevas con algo. ¿Eh? Y llevas de más para compartirle. Porque, una portola. Una portola, güey. No. Es que, fíjate, una vez una tía mía, que en paz descanse, la mamá de Chay, mi tía, sí, Gloria, que en paz descanse, sí, fue a la boda de Julio, mi carnal, de mi hermano. Y como que no sé si no le pusieron pan, o se desesperó, o no comía ese pan. Oye, había una tienda, es verídico, ¿sí o no, güey? Una tienda cerquita, pues se no cruzó. Regresó con un pan Bimbo, güey. Vámonos. Y aventé el gol, y ahí, por si quieren patrocinar, también los de pan Bimbo, si quieren patrocinar, meterle. Oye, y llegó con la barra. Para que no haya culerías, empezó, sí, a repartir. No, llevó varios. Pero ustedes nomás ocupa cuatro, sí, no, pero yo no me mido, yo voy a repartir como quiera por mes. Repartió dos por mesa, güey. Sí, eran 10 mesas, se alcanzó, son como 20. Árale, eres vaconecito. Sí. No, qué chulada. Es que. Siempre en una boda era un show. Me imagino que te estamos divirtiendo de a madre, Homero, no sé por qué. Sí, la verdad. Es cierto lo que están diciendo. Sí, es neta, a ti te ha tocado mucho. Es que nos está analizando. Oye, como los músicos en las fiestas, usted que les tocó en bodas, 15 años, siempre llevan a alguien de más, ¿verdad? Los músicos siempre, aparte del grupo, llevan a la familia y la chingada, se llevan todos, ¿eh? No. Usted, oye, tú no. Normalmente se usaba también. Sí, una vez, vénganse, en la mesa de músicos era para 8, la hacían, sí, para 16. Sí, sí, y a veces no comían los músicos, güey. Pero la familia estaba sentada y los novios, y esos niños. Ver, no, son del baterista, se los trajo todo el cabrón, ya ni chinga. Y la chinga, sí. Oye. Bueno, a nosotros no nos gusta hacer así. No. No. Pues no, porque una vez fuimos a tocar a una boda al Matehuala, San Luis Potosí. Y terminamos de tocar la primera tanda y nos dice. Pásenle a comer, muchachos, un asadito y todo. Ajá. Eso. Ya fuimos los músicos, nos pusieron una mesita así, pero fue en un rancho afuera, al aire libre. Y estábamos comiendo y luego la señora nos estaba sirviendo tortillas y pues ya ves que avientan los huesos para abajo, ¿sí? Y estaban unos pinches perros ahí abajo, empezaron a pelearse. Y la señora que nos estaba dando las tortillas dijo, ¡perros, panza de músicos, órale! Nos dio un chingo de vergüenza a todos. ¡Panza de músicos, hijo! Ya nos quedaron ganando. Pero que te valga madre, dale, como que no la viste. Ya vi que está mi mención de aquel lado, Torín. Mira, vamos a hacer una cosa. Ah, échale, compadre. Voy a ir a hacer mi mención de ceviche de guachiles en negro. Me devuelvo. Ah. Hacemos un musical con mis invitados. Sí. Pero también tengo unos invitados sorpresa que siempre lo hacemos. Ajá. El rinconcito de Zagar Comedy. Órale, Bar. Chingón. Porque el viernes en Zagar Comedy Bar de Cumbres, sí, tenemos un showzazo. ¿Cómo no? Vienen mucha gente, viene, algunos artistas vienen desde Denver. Ricky Luis, te vas a acordar mucho de una época, claro, hermosa. Andaba por acá, ¿verdad? Órale, la raza que está conectada, comparta porque tenemos mucha música.
Tenemos buenos invitados, tenemos invitados sorpresa. Ahí viene mi compadre Brincos, al cagadero. Hay una disculpa. No, de una vez te lo digo. Una disculpa por todo lo que sí, va a suceder. Sí, sí. Entonces, ya. Sí, para quien, que no se van a ofender, muchachos. Agarren sus calzones porque va a valer madre esto. Sí, toro. Sí. Entonces, hago la mención. Venimos con un musical. Sí, compadre. Y luego vamos a hacer el rinconcito que tengo de Saber Comedy Bar. Y ahí es donde pueden aprovechar para ir a miar ahorita. De cuando venga de la mención. En caso de que vengas y ya no nos encuentres aquí, güey, como quiera, pues vamos a estar aquí a la vuelta porque hay un lugar. ¿Tienes miedo, Brincos, o qué? Espérenme tantito, ahorita vamos juntos, cabrones, no chinguen. Órale, oye, compadre. Se vino el olor de ceviches y aguachiles el negro, señores. Como siempre, con la calidad por delante, señores. ¿Usted qué trae por delante? La calidad, nada más, el buen precio. Ceviches y aguachiles el negro. Me va a caer sabrosísimo. Ando crudísimo, compadre. Ayer me fui al programa de mi carnal Juan Manuel. Estaba Ricky Luis, toda la raza que viene desde Denver. Porque se presentan el viernes. Se van a presentar allá en mira, mi compadre Torín. Chica, compadre. Ya se hizo fan de ceviches y aguachiles el negro. Desde que vino la vez pasada, le tocó probar el sabor y la calidad de ceviches y aguachiles el negro. Y dijo, ya no voy a ningún lado. Si voy a comer mariscos, vale la pena ir hasta ceviches y aguachiles el negro. Gracias, compadre, gracias. No, ahorita riquísimos. Se le pelaron estos camaroncitos para pelar. Entonces ahorita para que pruebe mi compadre. Ahorita nos chingamos, compadre. Así es. Me etiquetan, Torín, porque lo voltean así. Dice, ya lo quisieras de pito, Saga. Mira. La chingada. Pinche está, la calidad, la frescura. Te voy a ser honesto, compadre. En la tarde fui, no estaba cerca de los ceviches, aguachiles negro. Y fuiste. Fui a otra coctelería de mariscos. No, me comí, dije, no, un coctelito. Dije, pues es lo más común, no se necesita mucha gracia. El camarón, güey, sabe como agua, güey. Sí, sabe algo de que, qué pedo, güey. Y lo encontraste, güey. Ah, sí. Encontraste. Sí. Fallarlo, güey. Hasta ya estaba a punto de pedirles una caña para ver si sí lo pescaba el hijo de su no, la pasada me sirvieron una de esas. De la una chabela, grande, una chabela, compadre. En un lugar, no me acuerdo cómo se llama el lugar, pero hoy estaba con Manel, pero tírmelo aquí. Pues su pinche, oye, le empecé a buscar, le dije, ¿sabes qué? ¿Me puedes cuidar la ropa del mesero? Dijo, ¿qué onda? ¿Tienes calor o qué? Le dije, no, me pacharme un clavado a ver si encuentro uno, güey. No mames, güey. Aquí no hay compadre, esa falla, no, compadre. Ya no vamos a batallar, no vamos compadre, a pasar por eso. Favor, como por favor puedes ver, Toro, mira, puro frío. Sí, ahorita venimos como, sí, viene la cervecita. Así es. Voy a quemar a mi hija, pero la voy a quemar. Fue, sí, ahora hace días pasados, llegó a la 1:00 p.m. con sus amigas y amigos. A la 1:00 p.m, eran las 9:00 p.m, le decía, ya vente, hija de la chingada. Hombre. Papi, está el ambiente con madre, hay música, estamos echando chévere. Aparte. Sí, compadre, está, sí, sí. Está la terraza de un ambiente increíble, güey. Invítame, compadre, yo no he ido, yo, compadre. Está, ¿dónde están, compadre? ¿Dónde están para ir? Tenemos 4 sucursales, compadre. Tenemos 2 en San Nicolás, tenemos una en Cumbres y una en Saltillo, compadre. Ahí la gente para que le ubique en las redes sociales, se meta y checa cuál es la que le quede más cerca. Y ahí va a tener todos estos platillos, compadre. Hoy traje frío, José Luis, porque estaban los cadetes, compadre. Un aguachile, unos camarones para pelar. Algo que se antoje, Tony. Sí, compadre, ahí sí, sí. A la pisteada, todo va compadre acompañado de un cervezón bien helado, porque en Cumbres me escribían, no hay cheve, no hay cheve. Ya tenemos un mes con el permiso de cerveza. Ya puede tomar cerveza ya, en Cumbres, compadre, también, ya, compadre. Gracias a Dios, ya tenemos el permiso de alcohol y el permiso de música. Entonces ya estamos empatando con todas las sucursales que hay alcohol, ya tenemos música y pues obviamente la calidad y el sabor de lo igualito, compadre. Momento, ya tienen un cagadero. Yo me iba a ir para allá para el musical y luego devolverme con los muchachos. Se cambió. Ok, perfecto. Oye, estoy viendo también, esta es la primera vez que lo veo, compadre. Sí, es el shot del negro, compadre. Es un shot de ostiones, también lo manejamos shot de ostiones, que viene siendo puro ostión con la mezcla de la casa. Este es del negro, trae... ¿Qué parte del negro es esta? No. Este es un pulpo, y un camaroncito, compadre. Está bien, me dio un chingo de pendiente, güey, que si quiere probar la del negro. Lo que hace por complacer a su público, a su gente. No, compadre. ¿Este qué recomiendas? Pues que agarres el pulpo. Le das una mordidita. Ah, su pinche. Lo pones, compadre, en un ladito. ¿Le tomas aquí, Tito? Hombre, cállate, joder. ¿Qué tal? Me da chance de chingarte el camarón. Favor, no chíngalo, por favor, compadre. Y pruébalo, güey. Pruébalo. Quita uno de estos si quieres probar el aguachile, compadre. Va con todo el ostensión. Sí, compadre, dale, jalón. Para adentro. Sí, para adentro, bañado. Qué rico, compadre. Está bien perrón, compadre. Hombre, cállate, joder.
Con uno que salga bueno, decía mi vieja. Una vez me comí una docena, dijo, con uno que te salga bueno, ¿para qué quieres 12? A mi vieja. Compadre, compadre. Felicidades. Hombre. Empezamos con todo porque la verdad empezamos con estilo Sinaloa. Sí. Los molcajetes, los aguachiles, compadre. Somos los número uno, no nomás en Nuevo León, porque ya estamos en Coahuila. Así es. Estamos en Saltillo. Llévame, güey, es que me dan chingo de coraje. Te vas solo y no invitas a la raza, compadre. Pero a mi compadre me va a invitar, ¿verdad? Ya platicé ahorita con mi compadre Torín. Ya lo espero pronto, la verdad, para que pruebe a gusto ahí. Y ahí le voy a recomendar, compadre. La verdad es que bien contento. Fíjate que cerramos el año con todo, compadre. Bendito Dios, Torineta. Que bueno, bien agradecidos con toda la gente ahí que nos apoyó, que nos sigue apoyando. Enero, compadre, dijimos, oye, enero va a estar bajón, ¿verdad? Sí, no, bendito Dios, los climas han estado bien sabrosos y seguimos bien perrones, compadre. Con todo, gracias a Dios, viejo. Así es. ¿Sabes por qué, compadre? Por cómo te hacen sentirte. Porque mira, yo al principio, y te lo voy a decir honestamente, tenía el error. Compadre Alan, ahí voy para allá. Ah, está bien. Acá está tu mesa. Te trae ese. No, así no. Yo quiero ir sin decirle a nadie. Sí. Me iba, güey, me pasaba a ver cómo era la atención, güey. Todo el tiempo están sobres. ¿Qué le falta? Los platillos, compadre, tienen una cantidad que tú sabes que no están aprovechándose de un costo. Sabes que está bien servido, compadre. Está bien. Mira nomás, una botanona. Compadre, vas con tus cuates. Compadre. Dos cervezas para cada quien y pones esos en medio. Pélense dos camarones cada quien, compadre. Sí, chingón que la atención sea así, compadre. Como le dice, que no necesita ser José Luis Agar para atenderlo, compadre. El cliente que llegue con su familia le van a dar la atención que merece. Así es, compadre. La gente sabe, porque nosotros lo transmitimos, que el jefe está sentado en la mesa, compadre. Ese es el patrón. Ese es el que nos da a comer a todos, compadre. Uh-huh. Entonces, la atención tiene que ser bien chingona. Y la verdad es que, pues ahí vamos, compadre. La verdad es que lo estamos notando, compadre. Ya fuimos también a ver ahora inicio de año, compadre, para el sur, porque bendito Dios, necesitamos hacer algo, compadre, porque nos preocupamos por la gente y si y nos la da pena que está rumbo para la carretera y si nosotros güey, sí, nos queda lejos de Nico. Así es, nos da penita de repente ver ahí la gente en la fila, pero pues digo, la verdad es que estamos con la atención y en la cocina está al 100 para que sea lo menos posible que se pueda tardar y que los que siguen adelante, compadre. Claro, compadre. ¿A qué me comprometo yo con usted? Porque son mis amigos y yo siempre les digo, cuídenmelos en el costo y la calidad. Teniendo una buena calidad con un buen costo, la gente van a seguir ustedes creciendo a lo máximo como lo han hecho en estos 2 años, compadre. Sí, compadre, la verdad es que sorprendidos, agradecidos y bendecidos ahí con la respuesta del público y que bendito Dios ha sido más y más seguiditos. Por eso queremos darle igual de comodidad a toda la raza que nos visita. De la calidad ni se preocupe, compadre. Vamos a seguir buscando siempre y dando lo mejor, pero sí queremos darle más amplitud, más lugares donde la gente nos visite, compadre, porque sí, bendito Dios. Que haya un lugar cerca. Exactamente, que haya, oye, por allá para el sur, vamos para el sur. Vamos a ponerlo por allá. Así va ya a ser, sabes, ¿verdad? Señores, tenemos por lo pronto 4 sucursales. Hay 2 en San Nicolás, una en Monterrey y una en Saltillo. Así estamos buscando para el sur, para que no se nos desespere. Por lo pronto, tómese ese tiempo y venga a disfrutar de una tarde-noche especial. Ceviches y aguachiles. El negro, señores. Gracias, compadre. Gracias, compadre. Muchas gracias, compadre. Gracias, compadre. Lo esperamos, ya sabes. Vamos a caerle pronto. Vas a ver. Fuerte el aplauso para mi compadre Alan de Ceviches y Aguachiles El Negro. Aquí mismo vamos a recibir a Juan Manuel y a todo el cotorreo que van a traer para este viernes. Ahí anda mi carnal, ¿o no? Acá está este lado. Pásale, Juan, en lo que me ayudan aquí. Gracias, pásale. Gracias, la cerveza aquí, déjenmela. Se chingaron mi camarón. Oye. Ya lo movieron. No, ¿qué pasa, Torín? ¿Qué pasa, carnal? ¿Qué onda, Juan? Oye. Yo ya agarré chévere, güey. Qué bien haces, porque empezamos nosotros temprano con Homero Guerrero Jr., imagínate. Qué chulada, se antoja la chévere, güey. Yo, ahorita que vinieron con ceviches y aguachiles El Negro, un tarrito bien helado, ya nos cantaron canciones clásicas de los cadetes. Señor. Ya nos cantó también grabaciones que ha hecho él también. Ajá. Y nos va a pasar, como nos estamos pasando hoy, va a suceder algo muy parecido este viernes. Porque en Zagar Comedy Bar de Cumbres, ¿sí?, vas a estar tú con tus cuates, Ricky Luis. Exactamente, el artista consentido de Monterrey, ustedes lo saben. Regiomontano, vive en la Ciudad de México, pero aquí se hizo Ricky Luis, además de la raza de Denver. Lizzy y Alfredo, que son unos cantantes clásicos, le han cantado a Denver toda su vida, pero ahora quieren cantar en Monterrey
y yo le regresé el favor que me llevaron para allá. Le dije, vamos a Monterrey a que le canten a mi gente. Ok, nomás para imaginarme el evento. Vas a estar tú presentando a tus cuates y en medio le metes algo de cotorreo. Así es. Vas a cantar porque no te aguantas de cantar tú cuando hay ambiente. Entonces, por ahí ya me imagino yo, va a haber buen ambiente. Vamos a recordar canciones chingonas. Épocas chingonas que escuchamos a Ricky Luis en radio, en televisión, como conductor, imagínate, y como artista súper querido. Desde el 99 estaba desde dónde de Ricky Luis. ¡Pásale, Ricky! Pásale, ¡Ricky Luis está conmigo pásale, esta noche, señores! ¡Pásale, Lizzie, pásale, Alfredo! ¡Venga, venga! ¡Qué a gusto ayer, ¿verdad? No, oh, ¡qué buena estuvo la! ¿Tiene micro, mi compadre? Ah, mira, acá está. Muchachos, bienvenidos. Oye, nos acabamos una de tequila, ahorita le estaba platicando. Abrimos otra que tenía ahí mi compadre y ni nos dimos cuenta. Con mezcal. Murieron. Qué bárbaro. Murieron dos de tequila y medio. Pero lo bailado que no lo quitó. Lo bailado y lo cantado. No, qué esperanzas, estamos a todo dar. Oye, anoche, si me puedes voltear el retorno, por favor. Anoche marinamos el hígado. Eso sí. Mira, vamos a darles una probadita de lo que usted puede vivir este viernes en Sagar Comedy Bar, porque normalmente hay mucha comedia, pero ustedes saben que cuando se presta una bohemia, nuestras raíces son de bohemia y siempre intentamos hacer para ustedes estas noches. Esta noche va a ser de canciones, de anécdotas, de risa. Sí, señor. Y de buena música. El viernes 27, no se lo pierdan. Ricky, cántanos algo. Y les cantamos. Mira, está David aquí con el sax. Aquí le metas sax, David. Esos sí son pitos y no chingadera. ¿Le entramos con sala? Sí, compadre. Me contaron que te vieron con otro y dicen que es más alto que yo, que te abre la puerta del carro y que siempre te hace reír. Dicen que es un caballero, que es todo lo contrario de mí, que no fuma ni se toma un trago. Me contaron que te vieron feliz. Contaron que te oyeron diciendo que yo no nací para ti, que soy un pobre fracasado, sin dinero y sin porvenir, que quemaste el álbum de fotos y poemas que yo te escribí. Me contaron que finges demencia cuando alguien pregunta por mí. Estoy muriendo de celos, estoy pasándola mal. Estoy muriendo de celos, estoy muriendo por ti. Media rola. No más media. Me arrastro y no me arrastro, así camino. La vamos a pasar bonito. Muchas tus gracias. Canciones, tus amigos van a estar ahí. Va a haber gente que va a decir, oye, y los de Denver, ¿qué pedo? ¿Van a cantar en inglés? Casi no les saben para cantar. Tienen unas voces preciosas, tanto a Lizzie como a Alfredo, y vamos a gozar del talento de ellos. Es más, sí, de una vez, una probadita. ¿Puedo pasar para allá? Sí, pásale para allá. Vente, Ricky. ¿Cómo te trataron ayer estos cabrones? Porque yo me fui y dije, ojalá y me lo han tratado bien. Tú sabes que las risas se gastan y ayer me gasté todas las risas con este par de cabrones. Y también Rogelio. Y Rogelio Ramos. Espero Dios que esté vivo todavía ese señor porque Rogel, híjole, ya es grande. Y además,
también se le vuelan los twitters a uno de tanta desvelada. Sí. Llegué a las 4 de la mañana, 4 o 5 me acosté. Y ya a nuestra edad ya no. No, 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 ya a esta edad, cabrón. Se batalla para las erecciones ya con el alcohol. ¡No, güey! Yo por eso cuando voy a coger le digo a mi vieja, deja, avísame, porque si no me dejo caer en esta madre. Y ya no. Y a pedir disculpas. Se queda aquella madre así como moco de guajolote. Entregando vales. Ten el vale, luego lo cobras. Oye, una cancioncita así sabrosa, aprovechando que tenemos grandes voces. Claro. Tenemos aquí el maestro en el sax, que también para acompañar. Se oye sabroso el sax, ¿verdad? Uy, qué bárbaro. Van a hacer dueto, nos corrimos por acá. A ver, pásenle, hasta allá, Alicia, hasta allá. ¡Venga! Pásense. Tú cuando te veo ahí, qué bonito cuando te siento. Qué bonito pensar que estás aquí, junto a mí. Qué bonito cuando me hablas ahí. Qué bonito cuando te callas. Qué bonito sentir que estás aquí, junto a mí. Ay, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar como siempre lo hacíamos los dos. Mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará. ¡Sabroso, señores! ¡Ay, ay, ay! Juan Manuel, pinche pantalón, me lo están criticando de a madre porque está roto, si lo puedes ver. ¿Eh? Y no me lo quito. ¿Cuánto creen que tengo ya con este pantalón pues puesto? Pues unos 10 años. Como un mes. Un mes, señor. Un mes con el mismo pantalón. Y lo compró nuevo y no está así por uso. La arrastrada que le dio su vieja. Son los talones de mi vieja, ya están bien rasposos. Ay, y la arrastrada que le dio su vieja. ¿En qué tono está esa? Sale la de... Un mes con el mismo pantalón. Échale. De una vez. Porque ya están los cadetes, mira, tan desesperados. Los cadetes de Linares, señores. Nada más, señor de Homero. El hijo de la leyenda lo tenemos aquí sentado en la barra. Este viernes no se lo vaya usted a perder porque estamos en Zagar Comedy Bar con toda la flota, así como estamos, como nos está viendo, porque yo llego tarde, pero llego. Oye, esto. Voy con los cadetes, cabrón, a ver si le entro. Ya no tomes, cómprate ropita, me decía mi santa madrecita. Ya no tomes, mira qué carita. Ya faltaste de nuevo a tu chambita. Ya no quiero vivir, yo le decía. Me dejó la que yo más quería. Y mi madre muy sabia me decía, con el tiempo se curan las heridas. Y mijito, no seas pendejo, con el tiempo se curan las heridas. Ya lo sé, no lo vuelvo a hacer. Ya lo sé, ya lo sé, ya me siento bien. Ya lo sé, yo ya la olvidé. Ya lo sé, oye, ya lo sé. Cadetes de Linares, me rayé tocando con ustedes. ¡Ay, ay, ay! Oye, ahorita hablando de los cadetes, aquí hay gente que se fue de México, son de Chihuahua ustedes. Y San Luis. San Luis. Y se fueron ya hace un tiempecito para allá, para Estados Unidos, ya algunos añitos, y a lo mejor extrañan México. Claro que sí, más la comida, venimos de comer, que, ay, Dios mío,
A gusto. Carne asada, imagínate. No, hombre, estuvo precioso, pero claro nos que sentimos en casa, definitivamente. Este lugar es maravilloso y con ganas de regresar. Y definitivamente estar en un lugar como el tuyo, gracias a la invitación de Juan Manuel y todo, y venir a cantar a la gente que es nuestra raza, ¿sí? Sí. Se siente, es algo especial y les prometemos que este 27 no se van a arrepentir. Es este viernes ya. Este próximo ya viernes, sí, señor. Y va a estar música original. Ahorita les voy a cantar un pedacito de algo de la música que es original de nosotros, canciones originales de Lizzy. Bueno, el show del señor, este cabrón que es un chingón. Y acompañados por David Maynes, el mejor pito de Colorado. Ándale, la qué música, buen pito. Así que va a estar con la madre, música original van a tener madre. Que oírla ya, Juan Manuel. Sí. Van a oírlo allá de aquel ladito. Y aparte ladito. Con la presentación que nos va a hacer el favor de hacerlo nuestro buen amigo Juan Manuel, que cumplió, dijo, ustedes abrieron mi show, ahora van conmigo, yo les abro el show y cumplió. Eso. Son hombres, cabrón. Eso chingones. Ricky, lánzanos el mismo pantalón y qué. Ay. Tengo un mes con el mismo pantalón y qué. Hace un mes que yo viajo en aventón. Tengo un mes sin dinero para el reventón. Hace un mes me alimento con tu amor. ¿Qué importa la crisis, la situación? Si tengo tus besos y me das tu calor. ¿Qué importa la crisis, devaluación? La luna es de queso y es gratis el sol. Tengo un mes con el mismo pantalón y qué. Hace un mes que yo viajo en aventón. Tengo un mes sin dinero para el reventón. Hace un mes me alimento con tu amor. Si mi nena dice que quiere salir, me pongo nervioso, comienzo a sufrir. Me esculco las bolsas, le voy a decir que olvidé el dinero en otro pantalón. Me levanto tarde sin desayunar. Me acuesto temprano para no cenar. Solo una comida para economizar. Pues soy optimista y le hago al fakir, me ayudan. Tengo un mes con el mismo pantalón y qué. Hace un mes que yo viajo en aventón. Tengo un mes sin dinero para el reventón. Hace un mes me alimento con tu amor. Muchas gracias. ¡Ay, ay, ay, señores! Este próximo viernes, señores. Se la van a pasar chingón, Juan Manuel. Gracias, carnal. Te agradezco estas noches que nos regalas, que te pones de acuerdo con tus cuates, tus amigos, y nos la vamos a pasar especial. ¿Quieren recordar México? ¿Quieren oír sonidos mexicanos? No, y del mero norte, no, señores. No, chinga tu madre. No, no, no. Tenemos al hijo de la leyenda aquí sentadito en la barra. Ahí no va. Están los cadetes de Linares. Gracias. De Homero Guerrero Jr. Sí, sí. Escuchen esto, señores. ¿Qué importó más el dinero que el cariño que te daba? Mi amor siempre fue sincero, pero tú lo despreciabas. Te casaste con un rico, hoy no te hace falta nada. Quiera Dios que seas dichosa, que la vida que yo llevo es muy triste y amargada. Los recuerdos de tu ausencia son como una puñalada. Al saber que eres ajena, siendo una mujer casada. Te casaste con un rico, hoy no te hace falta nada. Quiera Dios que seas dichosa, que
que la vida que yo llevo es muy triste y amargada. Los recuerdos de tu ausencia son como una puñalada al saber que eres ajena, siendo una mujer casada. Te casaste con un rico, hoy no te hace falta nada. Quiera Dios que seas dichosa, que la vida que yo llevo es muy triste y amargada. ¡Qué bárbaro! Aprovecharon para ir al baño, muchachos. Aprovechamos para estar a gusto. Esa canción la canto mucho con mi compadre Brincos Dieras cuando estamos en el show. A ver, se le apagó el micrófono a mi compadre. No. Dice el Homero, déjalo así. Bendigo. Ahorita jala, compadrito. Ahorita jala el micro. Ya, a veces la pila, chingado. Estuve con mis carnales. Sí. Van a estar el viernes. Es otro ambiente, es más bohemio, rock and rollero. Va a haber de todo el viernes. Hay Kirtorin, si no. Si tienes chancita, vamos para allá, vamos para pasar la chingona allá. Si quieres, va a haber buena música, va a haber todo. Por favor, compadre. Vamos a oír a Ricky Luis, compadre, sus amigos de Denver, sí, que están aquí. Mi carnal Juan Manuel va a estar también. ¿Esto va a ser? Este viernes en la sucursal de Cumbres. Ok, cancélame todo lo que tenga para el viernes. Porque me eso, chingón, eso, compadre. Oye, compadre, me da pena. Si viene Brincos, ¿por qué ese güey? Si yo la cago, compadre. Ya valió madre. Mi compadre Brincos es un especialista para ese pedo. Sí, que sepa que. Así como, tal cual dijo Cagapalos. Y cuando jalamos mi compadre y yo, que empiece esa rola, la canta. Mira, dale una vueltecita. Es recuerdo de tu ausencia. Una puñalada al saber que eres ajena. Siendo una mujer casada, te casaste con el Brinco, hoy no te hace falta nada. Quiera Dios que sea dichosa, que la vida que yo llevo es muy triste y amargada. El Brinco Dieras, compadre. Compadre, ya pedí disculpas por adelantado, güey. ¿Cómo ni estás, te preocupes, hermano? No te preocupes, digo, ya. Mi compadre Torín, ya lo saludaste. Ya lo conocía, compadre, ya se lo chupaste. Digo, ya lo saludé allá afuera. Pero fuera de cuadro, güey. Saludarte, compadre. Compadre. Oye, te vi los billetes, ya son de 200, compadre. Compadre, no he jalado, ando de vacaciones, por eso. Por eso. Pero siempre ya no los avientas, güey. Sí, no, ya no. Mira, cuando ando de gira en Estados Unidos, son de 100 bolas, gringos. Trae así de 100 bolas. Y luego se lleva para México, es Quiñón. Ahorita como tiene un mes de descanso, pues ya le bajó 200. Compadre, las vacas flacas. Homero, un placer, compadre. Tenía años de no verte, mi hermano. Compadre. Ya sabes. Tú sí eres amigo. De aquellos... aquellas fiestezonas, ¿te acuerdas? En el centro. Qué recuerdos, compadre. Chingo de putas, compadre. No, de esos días no. Compadre. Dices, ya descansé, pero luego en la oficina como que dijeron, ya descansó mucho este cabrón. Sí. No. Acabo de verle el compromisón que se acaba de echar en 4 meses, mi compadre. La ristra. A la chingada. Bendito, güey. Dios. Viene, jale, compadre. La madre, compadre. Y ahora me voy a llamar a los cadetes a que me abran el show. ¡Ay, no más! Cadetes y Brincos Dieras. Imagínate, güey. El peonón que agarran. El cagadal que se va a hacer, compadre. Se va a armar. Imagínate ahí todo el cotorreo, güey, y que empiece con... tú eres amante de la música de cadetes. Déjame saludarte bien, compadre. Compadre, qué gusto saludarte, viejo. El acordeón también. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Él es de Tamaulipas. Yo lo veo mucho en TikTok. Ah, sí, ¿cuál? Sí, ¿Quién? En la Pulga del Álamo, el que anda ahí. Ah, no, él no es, güey. No es el que baila. El bronco. ¿No es el bronco? No. No es, güey. El que se hizo famosa con... Ya se va. Ok, ya se fue. ¿Cómo se llama esa canción?
No se no va. Se va. La de no se va, te pareces, compadre. ¿Qué tomas, compadre? ¿Qué están echando un tequilita, güey? Todavía no, compadre. Anda tranqui. Ni mucho, pues qué chido. Compare, ya te chupaste la que tenías que chupar. Tengo cerveza, tengo tequila, tengo whisky. Tú eres de whisky, compadre. Compadre, ándale, Tarco. Si me ayudas. Ahí viene un machito por ahí. Ah, no, muchas gracias. Traes a tu compadre. Hay que hacerlo famoso. Ya es famoso el gordo, güey, pero sí, hay que hacerlo más. Saludcita, compadre. Compadre, anda muy sano, güey. ¿Andabas chambeando? ¿Ya empezaste a chambear o qué pedo, compadre? Compadre, bendito Dios, ahorita venimos de ahí de grabar un videito, me invitaron una invitación. Ya es que yo no me culeo, compadre. Cualquier invitación que me hagan, si mis cadetes me invitan a un video de ustedes, también con todo gusto, compadre. Con toda todo la gusto. Tarde grabando, compadre. Compadre, ya saben, para eso estamos, hombre. Estoy de huevón, ya lo quería maquillarme, cagarla, compadre, porque cuando no toca uno, ustedes no tocan, compadre, están desesperados. ¿Quieren ir? Aguantando a la vieja. Andan buscando hasta un palomazo, güey, la chingada, para pa ir a mamarse, a salir, porque estar con la vieja y todo el pinche día está cabrón, hermano. El peo te iba a decir, ¿cuál quieres? El peo es que ya cantamos varias de las pesadas, compadre, de las chidas. Todos los boleros de cadetes son... Ya cantamos de oro, la del compadre. Carrito también. Pero también. Una Brincos, una que te guste a ti, que esta es la más chingona para mí. Esa, la del babo. Con perlitas, dijo. La pinche madrezona, sí. Alguna que te venga a la mente, que digas, esta chingue. Lo voy a sorprender. A ver. No, pero a ver si te acuerdas. Ana María. ¿Te acuerdas, muchachos? ¿Sí? Porque, ándale, complaciendo al instante, mi compadre Brincos. Fue el destino quien te puso en mi camino. Por eso yo le doy gracias a Dios. Y llenaste de ternura, de cariño, Ana María, Ana María, eres mi amor. ¡Qué recorra, compadre! Ana María, tu nombre va en mi pensamiento. A donde yo me vaya, irás dentro de mí. Cierro los ojos por la noche si te sueño, tu imagen la conservo solo para mí. Ana María, donde quiera que estés, enséñame la papayilla. Para darle una lengüeteadilla. Por la noche si te sueño, tu imagen la conservo solo para mí. Solo para mí. Solo para mí. ¡Súbele, compadre! Sabroso, compadre. Se pusieron de acuerdo. ¡Un aplauso en el estudio! ¡Ánimo, cabrones! ¡Ánimo! Mi compadre Torín y Brincoseadas de rojo, como que es lo que viene. A huevo, no, pues así. No, de hecho, me habló, sí, pues de rojo, güey. ¿Cómo nos vamos a ir? No, de rojo. A huevo. Y luego nos vamos a poner de acuerdo con otra, porque ya entrando con las Marías, ya andando entre Marías, la venganza de María es un rolón, compadre. ¿Por qué no? Ay, chingón. Ahorita, es que los corridos son los que los llevaron a la cima. Hablando de Don Homero, que en paz descanse. A mí esa canción de Ana María, güey, no sé, la escuché. Se la escuché también a mi papá, que la ponía en las, así cuando llegaba a la casa. Unas cervezonas. A lo mejor era un caldito que traía mi papá, güey, o algo, no sé, a lo mejor. Una nalguita, güey. Probable, güey. Siempre en todas, y un taquito que traía mi papá o algo. Ese. Pregunta, güey, cuando oía la rola, ¿se agarraba los huevos o no? Sí, güey. Ah, no, ¿sí se acordaba? No, se rascaba la cola. No se acordaba de un vato, de un transvesti. Un vato, güey. Un transvesti. Acá entre nos, Homero, ya dejando de chingaderas. Nunca te has cogido un transvesti. Ah, no, te creas. No. Cuando veas que hicimos cosas incoherentes, y tú no contestes, güey. Y nomás se ríe, güey.
Bueno, está bien. Como diciendo, ¿para qué chingados venía? Sí, ¿eh? ya no me los aguanto tus güeyes. Dijo que pues yo no sé si sería travesti, ¿verdad? Pero. Pero estaba chido. Cuando lo atravesé, dije, ah, chingado, lo atravesé a este vato. Ah, porque déjame decirles algo, compadre. Bueno para los chistes, mi compadre. Ahorita lo ves muy tranquilo, muy serio. Bueno para los chistes, ¿verdad, compadre? Una vez nos amaneció. ¿Cuántas horas nos echamos con chistes, güey? Como 5 horas, de las 10 de la mañana. ¿Qué? ¿Fueron a una fiesta o qué, compadre? Sí, estábamos en un evento, una reunión de. De esas pocas pedas. Sí, de esas peditas que organizaba mi compadre. Y hace rato de eso, ¿verdad? Pero, oye, uno tras otro, un chiste y uno, y uno, y uno. El güey trae un chingo. Corridos, en chistes te pone el tiro. Pero tú en corridos no le llegas ni a las talones, compadre. No. Tú te sabes 2 corridos, no, 3. Ah, 2 corridos me sé. Y fíjate que ahorita traigo uno, pero es en inglés. No sé si lo quieren escuchar. Ah, sí, compadre. No. Ya andas, ya cabrón, ya crecieron. Está con chiquitillas acá. Eso, compadre. No, hombre, para canciones chingonas, corridos chingones, La Venganza de María. Me vas a si no hay otra cosa por delante, compare, nos complazca. Ahorita dale, yo sí traigo otra cosa por delante, vamos, pero. A yo buen amigo. Torín. Trae ganas de chupar, compadre, brinco. Ah, cabrón. Vamos a chingarle. Salucita de la buena. Con las que salud. Se prestan. De los corridos famosos. La Venganza de María. Puro cadete. Asistir a ese baile, dijo la hermosa María. Y le contestó su madre, no puedes ir, hija mía. Allá andará ese cobarde llamado Juan Rentería. Ay, ay, ay. En estas 4 paredes llevo mi pistola de escuadra para poder defenderme. Vendré por la madrugada, espérame si tú quieres. Dio principio la función. Una redoba se oía. Los hombres con devoción admiraban a María. Con una mala intención se acercó Juan Rentería. Y la venganza de María fue porque no hacía tortillas. ¡Qué venganza tan fuerte y tan cruel! ¡Qué vieja vengativa! Se rumoraba en el pueblo, todo mundo lo decía. Que Juan gastó a don Sotero, que fue el padre de María. Nadie en el potrero para lograr lo que él quería. Vamos a bailar, María, le dice Juan el cobarde. Sabes que nunca lo haría. Tú asesinaste a mi padre. Sentía que aquí andaría. Por eso vine a matarte. Del interior de su bolso sacó el arma que traía. Le destellaban los ojos por la furia que sentía. Y en medio del alboroto cayó muerto Rentería. Rolo, no, no. Y el aplauso chingón, La Venganza de María. No, hombre, qué chulada. Estaba cabrón la María. ¿Cómo fue organizando todo el pedo, compadre? Fíjate, sí. Ya trae la intención esa. Es que, fíjate, güey, el pedo fue Rentería, güey.
Ese güey fue. Rentería fue el que mató al papá de María. Se chingó, güey, a Don Sotero. Fue, ¿sí?, el que se chingó a Don Sotero. ¿Ah, sí? Y él fue el que ocasionó todo el pedo, güey. Y fíjate que. Y todo por unos terrenos, creo, algo así, güey. No, ese ya es otro. Ese es otro de acá. Fue otro pedo, güey. Ese fue otra bronca, compadre. Ah, ok. Oye, no. Acá la María supo que él había asesinado a su papá. Ajá. Entonces dijo: voy para el baile. Le hago pedo. Nomás le coqueteo poquito, porque las viejas saben que no ocupamos mucho. Sí, ajá. Con esto, Nomás con una así. Ya, como perros, güey. Y luego Juan Rentería era cachondón. Pero como que le aventó la mirada así, como que la mirada así. ¿En cuál cámara está? Así como que la mirada así, como que. Mira, ¿a qué era? Rentería. Échamelos todos, mañana los cago. Así no va. Oye, ¿conociste a María? Tú no la conociste, ¿no? ¿Y a Juan? Tampoco. El cobarde. No, eso no entraban en tu rol. Oye, compadre, yo digo, ¿cuántas canciones hay de Cadetes, compadre? No, más de 300 canciones. Más de 300 éxitos. ¿Tu papá? Sí, mi papá, Homero Rey y Lupi Tigrina, los que hicieron todos los éxitos. Y después tú de 35 años, también, ¿ya cuántos discos llevas, compadre? Yo llevo como unos, algunos... No sé, unos 16, 17 discos. Compadre, yo en mis shows, te voy a regalías, porque yo uso mucho el carrito, compadre, en mis shows. No hay pedo, ¿eh? No, pues no, móchate. Bueno, ándale, pero despacito, ¿eh? No andes pensando que... Le brillaron, no le digas, güey, le brillaron los ojitos porque andas para todos lados tú, güey, en casa. Compadre. A lo mejor y hay que regalarle un chocito por ese pedo. Quítamelo de aquí a la chingada. Compadre, ponte vivo, Homero. Hombre, que te regale un show. Dile que en la arena, yo te digo cuál fecha. ahí lo ganchas, compadre. Oye. 300 canciones. Pues pinche madre. Por eso es que ha habido, porque se dice que tienen récord. Se pueden quedar cantando, güey. No, y éxitos, pues, y éxitos, compadre. ¿Cuánto es lo más que has tenido que de repente en fiestecitas que dicen, síguele? De esas fiestas, de las chidotas. Hemos tocado sin parar en fiestas privadas hasta 8 horas. Seguiditas, compadre. Por $100,000 está con madre, compadre. Está bien, compadre. Jamás. No, te quedaste corto, güey. Claro que a ustedes les toca el 1%, hijitos, de esos que son $1,000. Y si nos transportamos a las películas, compadre, ¿que te acuerdas de las películas? Cazador de vecinos, ¿cómo no? Cazador de vecinos, güey, pistolero famoso, güey. O sea, y ahí participaron los cadetes. De hecho, tú participaste en una película, ¿verdad? En una que se llama Cazador de vecinos. Cazador de vecinos. También salió el compañero Miguel Torres. Sí. La Pini. Y Garganta Profunda, tú no estuviste ahí, ¿verdad? Te parece un chingo a una. ¿Quién? Gargantas Profundas. Sí. No, esa no, güey. ¿Te parece un chingo uno que salía ahí? No, sí, güey. Yo lo vi, la de Pedro Infante también, güey. ¿En cuál? La de Pedro Infante, güey. ¿Cuál? En la de Los Tres Huastecos también. ¿De Los Tres Huastecos? Sí. ¿De qué salía ahí la de...? No, ahí decía Homero, no sé qué, pero a lo mejor... No sé si sea mi compadre. Ese era Homero Simpson, güey. Ah, Es del otro Homero, compadre. Oye, ahorita hablamos un poquito de los representantes y no me puedo ir sin agradecer a Elite Entertainment, que son los que nos hacen el favor de coordinarnos y de producirnos los eventos. A mi compadre Brincos Díaz, un servidor, me mandó, compadre, no quiero yo hacerte sentir mal, mucho menos, pero me trajeron para un recuerdito, no, compadre. Me duele. No sé cómo andes tú, güey, con este pedo, carnal. Acaba de llegar hoy. Hoy me llegó apenas. No mames, compadre. A mí me llegó el mero 24, no chinga madre. Son los que sobraron, compadre. Sí, güey. Nada madre, güey. Andaba yo bien hinchado. De verdad, bien inflamado, que ay, me dio un regalito. No, güey, las copas me llegaron el 24 y el chupe el día 31. O sea, no, me hombre, mal, compadre, güey. Son los que sobraron. No, güey. Tarde, amar, te quedé bien feliz desde hace rato. Hasta te dije, mira, güey. Sí. Hasta te dije, pobre Brinco, no le han de haber mandado nada. No, compadre. Te sentías mal. Sí, me sentí mal. Primero le mandan a los que dejan billetes y luego ya a los demás. Y luego a los que quieren jale. Primero a los que dejan billetes y luego a los que quieren jale. Qué chula. No. Oye, a propósito de jale, compadre, vamos a tener algunas fechitas juntos que las anunció ahorita al principio, Diana. A ver, ajá, si me ayudas. Sí, ahí. No, pues la fecha nueva, compadrito, en Arena Tiner. Ahorita ya, bendito Dios, ya tenemos. Ya el primero de abril vamos a estar, porque tú tienes una con mi compadre Tito. Yo empiezo el 4 de febrero en Arena Tiner, que ya quedan. Pero casi nada, güey. 5 lugares, güey. 10, cabrón, mucho, 10 lugares. Y luego va a abrir una segunda función y ahí es
donde voy a estar yo con él. Eso es el primero de abril. Primero de abril, compadre, en la Tira, en Houston, Texas. Ahí para que ya está la venta de los boletos, para que se paren con tiempo sus lugares, porque se va a poner bien mamalón, bien. Oye, mamalón. Han salido. Y si le ponen un poquito más, nos llevamos a los cadetes también. Ahí, compadre, iniciando. Imagínate que ya estamos en la arena, compadre. Mi compadre Brinco la pone hasta la mera madre. Llena la arena Tirer. ¿Con qué canción te gustaría así abrir nuez como para ir diciéndole a Brinco? Tú sabes si me llevas, güey. Va a estar lleno, la gente te va a estar esperando. Pero antes de que llegues, los vamos a complacer con esta, compadre. A ver si es cierto. En las cumbres de un verde mezquite, tristemente cantaba un jilguero. Y decían sus cantares tan tristes, como daña un amor traicionero. Lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías. Porque yo que sí supe quererte, sin pensar en que me olvidaría. Mira que sufro por tu abandono. Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono. Y los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste. Los sandalias están... ok, perdón. De luna aunque sea por querer mi castigo o de plano me mande a la tumba. Sufro por tu abandono. Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono. ¡Ay, dolor! Nomás para que te imagines, compadre. Imagínate un show del Brincos Lleras. Y digan, ahorita viene Brincos, pero por lo pronto, y que abran así, compadre. Fíjate que Prenda Querida es una de las canciones que más me gusta cantar. A veces que yo soy cadete, compadre. A mí, ¿qué cadete? Yo, puro pinche cadete. ¿No? Que esas mamadas de que a la guagua le gusta la... Nada, puro cadete. Ojalá y los quemen a todos, sí, esos culeros. Eso, y también a Tito, va, para que no vaya. Para que no vaya la... Ah, ese Tito trae otro plan de atropellamiento, algo que parezca accidente. Oye... Pero eso, ¿qué? Esa música, compadre, Torín, acá está, para que no crean que se fue, porque se fue Torín o qué. Hombre, no, compadre, me dieron ganas de ir por otra, güey, pero ya no hay allá. No, aquí hay, compadre. Aquí hay. Compadre, no, con esas pinches canciones, no, cómo no, güey, te hacen que chupes con madre. Ey, Ultra, tú me conoces, tú me conoces. Compadre, mira, ¿qué? Son sin gas. Compadre, gracias. Uy, a tu madre, son gran... Oye, qué chulada. Estábamos hablando de que a lo mejor, porque se están poniendo de acuerdo, abriendo el show cadete Homero Guerrero Jr. y antes del show de Brincos Lleras. Pero tiene que ser un evento especial. Pero sí, vamos a hablar de precios, güey. Mi compadre no jala. Por menos de $20,000 no jala, mi compadre. No, pero. Sí, por menos de 20, no. Para que se liviene mi amigo, que no vamos a correr nada, güey. ¿A huevo? No, tiene regla. Al amigo no se le cobra.
Eso, compadre. Güey. Yo, lo bueno es que no soy tu amigo, compadre, porque yo sí te voy a cobrar. ¿Cómo andan para el sábado? Cumpleaños yo sí te voy a cobrar. ¿Sí? Cuenta con eso. El sábado tengo una fiesta en un familiar. Ah, está con madre. Ahorita platicamos de eso como quiera. Ve, compadre. No está bien. Ah, es lo que estoy diciendo. No si, le si, pases. Si cae un evento, agárralo, güey. Si cae un evento, agárralo como quiera, compadre. De esos de última hora salen bien chidos, de esos, güey. Salen con madre. De los de pura miel. Ya sí, no, ya compadre, no. Sí, compadre, es que en enero, lo que caiga. Uy, mi hijo, son glorias. Es pura pus, compadre. Lo que sí, caiga en enero. De que debes un chingo de dinero y luego te hablo uno. Ahí andaban todos los comediantes en diciembre. Vamos por el tercero, vamos por el quinto, vamos por el sexto. Ahorita, ni a las tortillas vas, puñeta, porque no tienes. Te lo gastaste todo, animal. Te chingaste. No ahorraste para enero, animal. Oye, ¿cómo andan de jale en enero ustedes, compadre, los músicos? Pues bien. Bien, bien. Jodidos. Como puro pedo. Bien jodidos, hijo. No, bien, bien. Gracias a Dios. Bien jodidos. O agarran vacaciones, compadrito. 2 semanas nomás. 2 semanitas. Las primeras 2 semanas de enero ya empezamos a jalar. A chingales. O sea, apenas es que la como semana que, pasada. Como quiera se aburren en la casa sin hacer nada, compadre. Exactamente, sí. Nomás está peleando uno con la vieja. ¿Estás casado, compadre? Feliz. ¿Seguro? A ver. Ah, compadre, ahí se oyó algo, ¿sí? Raro. Bronco. A ver, ¿cuánto llevas con tu vieja? 5 años. Ah, no, está fresco. Hueles a pipí todavía, mijo. Hueles a pipí todavía. 5 años, compadre. Más imagínate. 5 años. Compadre, a esas... todavía, compadre. Yo ya voy a cumplir 30. No, ya. Hazte pendejo, güey. Y si no, está. No, y si está bañada. Hazte así. Ah, no, emputeado. Sí, güey. De repente sí me la cojo de compromiso, güey. Sí, de compromiso, güey, porque también siento gacho, güey. Sí, no, te gacho, güey. Pero a los 5 años que he casado. No, mamacito de chiquito. Imagínate aquel. 22 años tiene el morro, güey. 22. Me trae todos los mecánicos en el taller todavía, que el hijo es su niño, soltero, compadre. Hasta de reversa se la jala, mi compadre. No, pues, mi compadre trae todo lo que... Está nuevo. No, mi compadre. Chocolate abuelita la agarra así. Bolivillo, de taquito de trompo. Filetea y luego con piña. Chingue su mano. No, mi compadre. No. El baterista ya no se ve tan chavo, pero se me hace que no. todavía anda viendo. No. Mi compadre, se le ven como unos 15 casados, 16. ¿Cuántos, güey? 25. Es el pedo, güey. No, es que todavía. Se casó morro. No, sí está. Sí. Pásame la llamada, güey. No, ¿con quién estás hablando? Oye, 25 años de casado. Nos deberían de dar algo especial a los que cumplimos tantos años. Güey, yo digo que ¿para qué chingados inventó tanto tiempo estar casado, güey? Si uno se aburre de la chingada. Por bien de ella y de nosotros, que cada 5 años. Sí, cambiar. Imagínate. O renovar. Que imagínate, compadre. 5 años con una vieja. Y luego, cuando se va a acabar los 5 años, un catálogo. A ver cuál quieras. Así como el de ya, como el de Avon y todo ese ándale, pedo. Que venga. Oye, ese para cuando llega para abril. Ah, te encargo esta, güey. ¿Cuál? No. Ay, no, mejor esta chichona. Ay, no, ah, no, que tenga chiche. Culo, que traiga esto. Y te viene emocionado. Ah, oh, sí, sí, con chiche. Ay, sí, y también, ellas también, la de babo, cualquier, la de sí. Otro. Según como, hay catálogo para todas. Yo quiero mandar un saludo para mi esposa, que cumplo con ella, tenemos 44 años de casados. Mi esposa, la Chole. ¡Dale un aplauso a la Chole! ¡Chole! 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 Oye, ¿cuántos, compadre? 44. Con nomás, o sea. Sí. ¿Cómo? O sea, sí, con ellos, ¿tienes otra morrita así suave? Que si traes algo. Que si tengo hijos. No, o sea, 44 años. Pero con ella nada más. Tienes tú nomás tu matrimonio y yo. O sea, yo no tengo nada que ver, ¿verdad? No, tu matrimonio como yo. Tu matrimonio y yo. Y me dijo que sí. Fíjate, güey, 40. No, qué chulada, 40. Es un chingo, güey. Imagínate, Andrés, que apenas lleva meses. No, güey, ya. Y luego ya se sale. Lleva meses, no dejan salir, él está cabrón. Ya empezó a jotear. Ya hasta le cambiaron el peinado y la chingada. No, ya empezó a jotear. Va, pues se ríe con madre, te diviertes como que. Mi compadre Baneo también se casó, pero se la comió la esposa y no hay pedo. Ya, pues ahí la trae la chingada. No hay pedo. Agáchate, Hugo, agáchate, güey. Para Hugo, que lleva menos 7 kilos. Compadre Hugo. Lo veo más delgado, güey. Hugo, güey. Sí, yo ahorita fui al baño, se le vi el pito, por fin le vi el pito, Hugo. No, ya no se le veía con la panza. Sí, no, ya no se le soleaba ni nada. Oye, nos deben de dar eso, un reconocimiento, 44, el señor, imagínate. ¿Qué se necesita, compadre? Muchos huevos. Vamos, cabrón. Entonces hay que hablarle a más amigos de la chingada. Compadre, vengase otros 3, pa'l paro. Saludos a la esposa de mi compadre también, porque son 5 añitas. ¿Cómo se llama tu mujer? Yasmín. Ah, ¿en la? No.
No, no, no la conozco, pero bueno, saludos, Yasmín, saluditos, preciosa. Saluditos, cinco. ¿Qué te gustó de ella, güey? Así que digas, no sé, me encantó esto. Es que cuando la conocí, traía el pelo pues, como rojito, así rojo, no sé cómo. Ah, te casaste con la Pau, güey, no mames. Así, como a tres cuadras, así de lejos. Ah, andaba así con el pelito así rojito, compadre. Es esa que anda ahí. ¿Y te encantó el pelo? Sí. Wow. Como el saco de Turín, dice, más o menos. Sí. Y como el mío también. No, pues das de copas. Güey, no, güey, con madre, compadre. Oye, pero me imagino yo que ya después, bueno, ya le viste el pelo rojo, pero luego ya a otras, ya después te gustó. ¿Cómo te trató, güey? ¿Cómo? No, sí, es muy buena persona. Ah, qué bueno. Uy, y a este güey, ¿cómo le gusta? Porque va a haber un chingo de fans, compadre, también. O sea, hazte aparte acá, de la música, wey. A ver, hazte un poquito para acá, hijo. Para, acércate, acércate. ¿Dónde los coconitos? ¿A ti cómo te gusta, compadre? Güeritas, compadre. Güeras, güeras. Yo tengo un amor de lejos. No. Amor de... ¿Dónde vive tu ruca? En Aguascalientes. No, hombre, ah, compadre. No lo agüites, compadre. No, el vato se ve enamorado. ¿Qué le digo, chinga? Se ve enamorado. ¿Y tú dónde eres, güey? De aquí en Monterrey. De aquí en Monterrey, pero su novia está en Aguascalientes. ¿Y qué está haciendo ella allá, güey? No, me compadre. Pues mira, pues no los tires. Haz un pollo, así. Y congélalo, güey, en el refri, güey, sí. Para cuando venga, güey. Ay, guarda. Está bien lejos, güey. Está bien lejos. Y aparte me imagino que joven como tú también. Sí, oye, no. ¿Cómo se besan? ¿Por inbox o qué pedo? No, compadre. ¿Eh? ¿Puro FaceTime? Ah, te enseñas el pack y ella también, sí. La chica. Está chido, güey. Mira lo que te estás perdiendo por andar en Guadalajara. Ay, güey, pinche. Oye, compadre, pero ¿esa la conociste en un baile o qué chingas? Yo digo que en una tocada. ¿Fueron a tocar para allá? ¿Y que estaba ahí abajo? El micro para que te oigan. Sí. Muy común que estás tocando y están las chavitas ahí, te están echando el ojito. ¿O dónde la conociste? ¿Bailaste con ella? No, o hombre, te fuimos a comer a un restaurante y, ahí va. Y ahí la conocí. ¡Ay, me encanta el pinche chisme! ¿Y luego, güey? Pues ahí se dio, de ahí para... ¿Fue un baile y lo que andabas acá y te vio, la viste o cómo estuvo el flachazo? Fuimos a comer a un restaurante y luego ya pues le invité al baile hoy, pues porque me voy. Ah, pero te dijo, ah, ¿ustedes son de un grupo o algo? Sí, pues ya le dije, para que me vayas a ver en la noche, ahí para que veas cómo... ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo me arrastra? ¡Hala! El pantalón, güey, no le doblaste la bastilla. Pinche compadre, pantalón, tocando, traes arrastrando, güey, a madrearte todo. ¡Órale, compadre, chingón! La bastilla, ¿y cuánto llevas? Ya, pues... ya. No, digo, sin saber de ella, ¿cuánto llevas? Ya, no, bastante, pero... ¿Cómo me arrastra? ¿Hace cuánto que no vas? Ya tengo como un mes. Que no, nada. ¿Y cómo le hace ella? Sin cagar. Bueno, tengo días, apenas días de haberla visto porque ella vino a Monterrey. Ah, vino a verte. Ay. ¿Y tronco? Pues, no, sin comentar. ¡Culo! Ah, qué chingada, compadre. Pues saludos a tu novia. Ojalá y ese amor de lejos se convierta en algo. Fíjate, la de Zagar también. Zagar sí. También tuvo una igual. Así la esposa de Zagar también es de Ensenada. Baja California. Ella estuvo allá 15 años y anduvieron de novios 15 años. Así es. Nomás nos hablábamos. Y ya, no, cuando salía embarazada, se regresaba para que este güey... Lo registrara. Le registrara a los niños y la chingada y todo el pedo. Pero una sí se parece a mí, una, güey. Ah, sí, sí, nomás una. Una. De los tres, una sí se pues parece. Pues mira, pues que te digas mucho, mucho no. Se parece más a Hugo, pero bueno. Oye, No, compadre, qué chingada. Saludos a tu novia hermosa. Mándale un beso. Andrea. Andreita preciosa, hasta Aguascalientes. Yo sé que lo estás viendo, tu viejo. Te estás desvelando por ver a tu viejo que le arrastra la porronga, como dice mi compadre, que le arrastra no sé qué. Qué bueno, mijo. Así se ve que sí te ve bien inflamado. Compadre. Yo te lo vi así porque yo estoy abajo. Dije, ah, es una hernia o qué pedo. Dije, claro, compadre, mándale un beso, güey. Besito. A su papá, güey. Te debe estar viendo ahorita también. Ya pronto me la traigo, compadre. Pronto te la traes. Pues espera, mijo. Ahorita todavía no. Deja que salgan más tocadas y luego te la traes, ¿sí? Oye, nomás espero que eso que haya pasado contigo, que nada más contigo esté pasando, porque qué tal que cada grupo que va para allá para Aguascalientes. A la madre, sí, imagínate. Y luego, oye, qué bonito tocan y la chingada. Que venga otro grupo la semana que entra aquí. No, hombre, la conocí en Aguascalientes. Hombre, si vieras que la invité a comer primero al restaurante y luego ya. No, y igual. No, le dije que me fuera a ver, que me arrastraba. Oye. De menciones, ¿cómo andamos, Dianita? Porque te veo bien cómoda, de madre. Ah, mira, esta está una mención súper cómoda porque a los que nos gusta agarrar el pedo, compadre, siempre andamos buscando calidad y precio, compadre.
Grupo Corona. Tenemos más de 20 productos en el mercado, más de 50 años dedicándonos a hacer bebidas alcohólicas, compadre. Tenemos Reserva Don Armando, por ejemplo, que es un tequila, pero exquisito, compadrito. ¿Alguno de ustedes le gusta el tequilita, compadre? Es un tequila suave, con un, iba a decir 50 y tantos%, ya ando pedo yo, güey, ya la ando cagando. Pero lo que sí, tiene que usted probarlo, porque cómo está la botella, el diseño de la botella está hermoso, el sabor, es un tequila ligero, compadre, que sí la cagas, pero no tanto. O sea, estás aquí al... ¿Qué porcentaje crees que tiene de alcohol? 35% de alcohol. No. ¿De veras? No. Hay que probarlo. Oye, tenemos el tequilita. Me voy a echar uno con ustedes, que al cabo ya ando pedo, compadre. Ya qué chingados, hombre. Mi amor, ponte los calzones porque ahora se me hace que no va a haber ni mar. Con un olor, Homero. A pura rascada de huevo, chécale. Es mi dedo el que huele así. No, qué chulada. Oye, lo vendemos en todo México. No, 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 este no es el micro, güey. Acá está. Un sabor exquisito para su paladar. No nomás tequila, tenemos también whisky, el Gran Douglas. Tito el Ranchero, tu compadre, mi compadre, ajá, que ojalá y pronto muera. Ahí viene para acá también. El Gran Douglas, compadre, le fascina a Tito el Ranchero. Lo estoy probando ahorita, Gran Douglas, nomás me falta el tequilita, compadre. En el Servioza. Échale Torín, échale Torín. No seas culo, échale. Échale, compadre. Él casi no toman. Ahora, él casi va a decir, no toman. Es que mañana voy al radio. Son 80 pesos el día. Dale, güey, chingue su madre. Ahorita te doy 200. Ahorita te doy 200. 120, güey, ya nos aumentaron. No mames. No mames. 120. Saludos a la caliente. Culo. Eso. Para la raza. Pero para pagar. Para la raza, hablando de culos, los que no quieren llevar la botella, llévese dos enlatados. Mira. ¿A huevo? Aquí tenemos el Gran Douglas. Si lo quiere con agua mineral, nada más. Este ya viene listo, compadre. O el cítrico. Ya nomás lo ponemos a helar. O a helar o en hielo. Ok. Además, mucha gente va a decir, ¿por qué uno es azul y uno verde? Es lo mismo, nada más. No, este es de cítricos. Este es con agua mineral solamente, es el light y el cítricos. Que ya tiene, o sea, como un aroma, square. Como aroma. No, trae como una square, como un refresco. Ah, ok. Ahora, si a usted le gusta más el tequila en bebidas, está el Rancho Mix. Que este es un tequila. Es un refresco de toronja ya con el tequila incluido. Es como para llevarlo a un rancho, para donde no hay tiendas. De jinga, se me acabó el agua. Llévate de una vez, mejor el Douglas. Para los moteleros, yo siempre les digo, en el motelito, estás con la morrita, güey. Uy, mijo. Pones el ar para después del palestino. Te vas a olvidar de ella con eso. Cállate. Sí. No, la neta no es para tanto, ¿va? Porque y luego ya cuando te la cojas, dile, si quieres tú volver, no pienses en contra. Oye, fíjate que yo de repente, yo traigo una morrita. ¿Aparte de tu esposa? Ah, sí, con permiso, para que no se culen. Mi vieja me da permiso. Y me la llevo yo para el motelillo a la chava. A la morrilla. La morrita. Pero yo soy ya, tengo 48. La del Cona. A mí yo le digo, si se me paró, mija, ya no me distraigas. Ya no, que hay, es que cállate el hocico, ya. Huevos, si no se espanta. No me distraigas porque luego se queda esta madre guanga. Y ya vale, madre. Entonces, eso me pasaba. Antes de llevar las latas, estábamos aquí en chinga. Y es que las morrías hacen ruiditos. Ajá. Tú debes saber de eso, nomás que no quieres hacer. No quieres decir nada. Cuando ahí va. Lo metes en pedos. Ay, no mames, compa. A ver, una vez más. Oh. Mira, ya le dan ganas de chupar. Como diría. ¡Eh! Oye, obrico, con razón te da un chingo de jale Elite Entertainment. No sabía que tenías que tener ciertas cualidades. Entonces estaba yo ahí y luego la vieja me dijo, prepárame un whisky. No, puta madre, güey. No. Y aquí que te lo prepare, ya se no, te. Ya se me aguadó esa chingadera. Yo le digo, aprovechate, ahorita está a mi vieja, como con mi vieja sí batallo más. Le digo en la mañana, antes de que me, porque esta madre ya meando, ya chingó a su madre. Se desocupa la chingada. Si vas a querer, antes de que echar la miada, sí, para que se deje caer. Entonces yo le, nada que ver con Grupo Corona, disculpen. Grupo Corona. Tenemos... No, pero si quieres que...
Un tequilita sabroso, un whiskito. Eso es bueno, compadre. Mira, 50 años de estar haciendo bebidas alcohólicas. Dime tú si no le sabemos. Está como si le dijera, oye, Homero Guerrero Jr., ¿crees que le sepa los boleros? No, compadre, más de 30 años, compadre. Tenías poquito de casado, tú cuando... ¿sí? Estaba jovencito, sí. Cuando te casaste joven. Porque 44 y te ves de 46 a los dos años. Sí, olvidado con madre, sí. En una asamblea. En una asamblea. Y de ahí, vámonos. Entonces, denos de alta en las redes sociales, así aparecemos. Grupo Corona, compadre. Así de fácil, porque de repente me hablan a mí. Oye, vivo allá en Oaxaca, ¿dónde puedo comprar el reserva don Armando? Y yo les contesto, ¿cómo putas madres quieres que sepa, puñeta? Sí, no, también ese pedo, güey. No. Entonces, para que no le falten el respeto, llámele a ellos, escríbele a ellos. Grupo Corona, yo nomás los anuncio, hijo de tu puta madre. No. Entonces, délos de alta. Grupo Corona, tenemos más de 20 artículos en el mercado. Y 50 años de estar dedicados a bebidas alcohólicas. Fuerte el aplauso para mis patrocinadores, Grupo Corona. ¡Vamos con música, compadre! ¡Música, compadre! Y échale, para que no se me enfríe, mi compadre. Está muy preocupado porque no manda unos saludos que le están pidiendo. Ayúdame con eso, los saluditos, compadre. Por favor, norteños de Linares, a los norteños de Linares que están viendo, nos están siguiendo también, para Celaya y Chaneque, que están allá. Si Celaya, que se la jale. De Remex. De Remex. Saludos, claro que sí. Con todo respeto. Porque de Ramex. De Ramex, ok, no. Saludos. ¿Chaneque? No. ¿También? No. Okay. Ya es como me fue la vez pasada. No. Esos compas yo los conozco, los londeños de Linares. Buenos músicos, los viejones, ¿eh? Muy buenos músicos. Pura música chingona, bragada, compadre, de nosotros. ¿Haz de compas? Así como... Haz de cuenta. Sí, música chingona. No, qué chingón. Torín, tú ya le pediste una canción. Es que tú ya pediste un... Tengo otra, güey. No, hombre, compadre. Tengo otra. No va a ser como el chiste, ¿verdad? Pues métemela por el culo. No, que... pero... Tengo otra, güey. ¿Cuál, no, compadre? No, fíjate que... te pedí la de La Venganza de María, y eso porque mi compadre recordó a María, ¿verdad? Entonces, sí. La Venganza de María. Pero hay otra, la de la película, güey. ¿Pistoleros famosos? ¿Está bien? ¿O qué le cambiamos? De Reinos hasta Laredo, se acabaron los bandidos, se acabaron los panteros, y así se están acabando a todos los pistoleros. Cayeron Dimas de León, Generoso Arzacano, y los hermanos del Fierro, y uno que otro americano, y a todos los más valientes, a traicionados al matado. Le tiraron a Ezequiel por el año del 40, José López en Linares sigue aumentando la cuenta, Arturo Garza Treviño, ay, el del 1160. ¡Y échame mi chanete! Me tiraron a Ezequiel por el año del 40, José López en Linares sigue aumentando la cuenta, Arturo Garza Treviño, ahí en el 1160. Los pistoleros de fama una ofensa no la olvidan, si se ponen en la raya no les importa la vida, los panteones son testigos, es cierto, no son mentiras. Y así se están acabando todos los más decididos, y de aquí se les recuerda
cantándole sus corridos, murieron porque eran hombres, no porque fueran bandidos. ¡Madre! Compadre, esta canción me recuerda mucho la película Cazador de Vecinos, compadre, cuando se metió el carro a FAMSA de ahí, Félix Salgado. Sí, güey, andaban haciendo un cagadero por calzada. Madero, por todo calzada, el pinche era un cutlas, como el circo de Capulín, algo. Ah, no, no salió ahí también. los juegos mansos. Los juegos mansos, güey. Rómulo Lozano. Rómulo. Salía en la pecera. Ah, no, esa es otra, no, sí. No, tú métele, güey, sí, que acaba la gente ni se acuerda. Tú métele todas las películas. aquí era. Revuélvelas todas, que te valga madre, va. Sí, venía Capulín. Ahí fue cuando se cogieron a Dimas de, sí, León. ¿No? Ahí está. Sí, ahí y luego que ahí no se sonrió así Pedro Navajas, que le salió a Pedro, sí, Navajas el dientillo ahí. Sí, como chico, ¿no? Maribel Guardia cuando se encueró, güey. Sí, como. Ay, no, mamacita, güey. También, güey. No, cállate. Chachita, güey, no va. Al último la mataron porque andaba con los pistoleros. Sí, güey. Sí. No, no, supe, ah, porque sus papás eran ricos de antes. Sí, por eso, güey. Sí, porque eran ricos. Y se cortó las trenzas. Sí, bien feo. Oye, muchachos, pues ¿qué están tomando? Oye, como que ya le caímos gordos, güey. Ya le caímos gordos, güey. Ya no nos entendió nada, digo. Digo, ¿qué están tomando? ¿Qué se están metiendo esos culeros? No, ahorita me dijo, no vuelvo a venir, güey. Me dijo, le dije, no, ya no te ibas a invitar, güey. Ay, mendigo, compadre. ¿A poco no, sí, compadre? Es tu casa, compadre. No, mi compadre es muy tranquilo, yo lo conozco de años. Este pinche nervioso, caro, no te lo tumba, compadre. Te estoy chingando nomás. Fíjate, oye, compadre. Tan a gusto estoy que no he mandado ni saludos a la gente que está pidiendo saludos. Sí, vale, compadre. Espérame, ahorita déjame abrir aquí el pinche. Oye, ahorita me da chance de mis redes sociales, ¿no? Compadre, dilas de una vez, por favor, compadre. Por favor, síganme como Torín Show en Instagram, en TikTok, tenemos la página de Facebook también como Torín Show para que nos sigan. Pero diles qué haces, diles qué haces, güey, diles. La rebano. La rebano con más. Diles tú, güey, para que me crean. Mi compadre Torín Show es un comediante que ya tiene muchos años en esto de la comedia. Es buenísimo, mi compadre. Yo me enamoré de él cuando vi un show de él por ahí, en un lugar muy bueno, con la rutina del Matachín, compadre, me cagué la risa, no mames, es algo así que nunca debes de dejar, es como una canción de, es como Prenda Querida, compadre. Ya nomás le dice a mi compadre, re sostenido, ya sabes que es Prenda Querida, vámonos para arriba, compadre. Así es, mi Torín, contrátelo, síguelo en redes sociales, muy buen comediante, bueno, gracias, barato y caro, porque bonito, caro es caro. Lo no, bonito. Te diles que vara, güey, mientras me, así como tú que empezaste. Ah, pues enero, ok, baratito, caer. Vámonos, baratito y cáigale ahí, me contraten. Despedida de Baby Shower. Velorios, entierros, todo, compadre. Todo, compadre, todo ahorita. Ahorita lo que caiga. Ando jalando parejo, güey. Ando cubriendo programas y todo, la chingada. Todo, pues, es enero, compadre. Lo que caiga. Compadre, tiene que ser así es la cosa, compadre. Por ejemplo, ellos también no creas que nomás van a bailes populares. Pueden ir a aniversarios, sí, a eventos privados. Es que mucha gente dice, ni pa' compadre, qué. Compadre, donde hay gabinetes, ahí estamos, dijo aquel, hombre. Así debe de ser. Yo, compadre, le voy a preguntar una cosa, brinco, por si, compadre, ¿te sale una chamba a ti, una fiesta? ¿Todavía vas a fiestas? No, ya tan pendejo, ya no voy, ya, güey. No. Ni cuando estaba jodido iba, güey. Este, no, nada, te creas. Sí. Sí, porque te vi la semana pasada en una fiesta. Sí. La semana pasada estuve en un evento muy privado, cumpleaños, mi gran amigo Cuauhtémoc Blanco, estuvimos por ahí en su fiesta. Un evento privado, es un gobernador, güey, pero tenemos que ir. Señor gobernador. Y no pagó él, me imagino que pagó el cabildo, pero bueno. pero estuvo con madre, estuvimos ahí en la fiesta de Cuauhtémoc Blanco por ahí el sabadito. No hago casi, compadre, pero de repente, ahorita porque estaba de vacaciones, dije, chingue su madre. Y ya me estaba volviendo loco en la casa, compadre, también. Ya pasó por salir. ¿Sabes qué me pasa también, compadre? Que me hablan, como sabe que lo conozco a mi compadre Brincos. Pásame el teléfono de Brincos. ¿Para qué, güey? Él no dice dónde sí, dónde no. Habla Elite Entertainment, Elite. ¿Sí? Tanto en México como en Estados Unidos. Sí. Ellos son los buenos. Ellos le dicen, sí va, no va, sí puede, no puede. Porque de repente, es tu amigo, háblale. ¿Para qué le voy a hablar? No estén chingando ahorita. Él no decide porque al final la empresa es la que le dice, puedes ir o no puedes ir, güey. Las cosas están dadas para que vayas o no vayas. Como ustedes también, ¿verdad? Como ustedes, sus representantes, ¿verdad? Nosotros nos representamos solos. Ah, ok, bueno, entonces, ¿qué por un 15 años de una sobrina, ¿cómo andan ahorita? No te voy a cobrar a ti, compadre, ya te dije. Oye, pues, así vas a acabar, vas a quebrar, güey. No, no, ni le cobras a él ni a él. No, ¿por qué no vas a los amigos? A ti sí, te la van a saltar. A mí sí me la vas a dejar caer, si presiéntolo. No, tampoco. Presiéntolo, compadre. No. Oye, ¿y sabes por qué hace eso, compadre? Porque somos amigos. Dos amigos. Véngase, compadre. Véngase, compadre. Esto se llama Dos Amigos.
Estos eran dos amigos que venían de Mapimí. Que por no venir se dio aquí, robaron Boada Civil. Ellos traían dos caballos, un oscuro y un jovero. El oscuro traía ropa y en el jovero el dinero. También traían maquinarias y muy buenas baterías. Clava los rieles y hacer los cambios de vía. Martín le dice a José: no te pongas amarillo, vamos a robar el tren que viene de Bermejillo. He robado trenes grandes y máquinas de vapor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ajá! ¡Ay, no puedo! ¡Ah! ¡Válgame el santo niñito! Y agarraron a José. Del mercado lo ataron y se les fue. Sería por sus oraciones que su madre le rezaba. Sería por su buena suerte que a José no le tocaba. Compadre, un aplauso chingón. De esas no. De las que calan, compadre. Compadre, con esa rola se me antojó una pinche michelada del güero, compadre. Compadre, ahora que vamos para Houston, te prometo, te voy a llevar una de las 23 sucursales que tenemos en Houston. 23, compadre. Ya no fuimos hasta Austin, ya abrimos la primera en Austin, compadre. Ya va la primera porque nos estamos expandiendo. Es que nomás me las prometes, güey, pero no me llevas, güey. Hay veces que dice la gente, ¿a qué chingado me las anuncias si yo estoy en Chicago, si yo estoy en Los Ángeles? Van para Los Ángeles, perro. Ah, ¿sí? Les va a ir chingón, tienen una gira ahí. Ahora sí, ¿cómo se llama el espectáculo? Ah, Entertainment. No, no, pero el Fest. Comedy Fest. El Comedy Fest. Para California. El Comedy Fest. Ahí también llévate para que apantalles a California, compadre. El sistemita este está. Ya todavía abrió una, compadre. Ya está abierta. Tú puedes decir, se lo puedo mandar a donde sea de todo Estados Unidos por paquetería, compadre. ¿Pero qué tiene de especial si es un clamato, güey, común y corriente? Pues sí, compadre, nomás ahorita te voy a decir cómo está el pedo. Echas el clamatón. ¿Clamatito? Clamatón común y corriente, compadre. Ay, güey, haz de cuenta que exprimí una toalla sanitaria. El tajín, compadre, ese lo venden en todos lados, compadre. A ver, espérame, porque yo traigo hasta tijeras. Ah, gracias. Así con la esquinita para que no batalle, mi compadre. De algo me sirven los dientes. Ay, güey. No, güey. Son los sembrados, no mames. No le muevas, güey. Te corté el bigote de cucaracho. Dice mi compadre, ya nomás se te alborota el bigote de cucaracho y andas pedo. A ver, ¿tajín me va, compadre? ¿Tajín? Compadre, poquito, sí, ver, así ¿tajín? Nomás. Y dices tú, pues es lo mismo, güey. Aquí lo puedo. Pues sí, nomás que el secreto. Ajá. De las micheladas, el güero está aquí, compadre. Le dejas Cayetano aquí. Es la receta secreta, ¿eh? La receta secreta. Y le avientas una cervecita de tu preferencia, la que más te guste. Eso te lo puedo mandar con el secreto a todo Estados Unidos, compadrito, para que lo disfrutes, para que escuches el sabor hoy. Chingón. Ah,
Ay, cabrón, güey. No, me eches la mano. Sabroso. Ahí, chinga, compadre. No la moleste, discúlpeme. Que no, no, no para pa eso vinimos, compadre. No, me échame la mano, güey. Si sí fueran para jalar, para que pruebe. Estaba abierta, güey, la estaba cagando yo, pero. Qué chulada, mira, compadre. ¿A poco no está? No se te antoja, compadrito. Ah, espérame, ¿con qué le vas a dar vuelta? Agitador. ¿Con el tamarindo? ¿Cómo le llaman ese, Dianita? Agitador. El tarugo. Mira. En todo Estados Unidos lo pueden probar, compadre. Sí, donde pues te encuentres, sí, te lo vamos a mandar. Ven. Ay, papá. Tú, mira nomás. Uy, güey. Pues su pinche madre, mira, compadre. Cruzadito, mamito. Cruceta, mira nomás. Ay, ya no cabemos. Ya no cabemos. Ya somos muchas. Gracias. Esto, compadre. ¿Qué te pasa? Me excita este pedo, güey. El primero de abril en Houston te prometo llevarte una de las 23 sucursales. Dime si no la estamos rompiendo en Houston, compadre. 23 sucursales tenemos de Micheladas El Güero, carnalito. Ya nos estamos expandiendo. En Austin, te digo, ya abrimos la primera en Austin y de ahí nos vamos a arrancar. Compadre, cuando le tomen, así se va a sentir ya. El estilo. Su puta madre. Yo quiero. Es más. Yo quiero. El eslogan debería decir: su puta madre. Salchile, compadre. Cuando le tomas así sabroso. Ah, qué chingón está, ¿Quieres probarla, compadre? Su puta madre. No quiere nada, muchacho. Me da un chingo de cosas que no estén viendo, güey. Ahí en vivo, porque el que te voy a mandar yo para todo Estados Unidos. Usted va a ver este que es el paquete. Así, el paquetito. Pero ahí en las sucursales, como vieron el éxito ahí en Houston, 23 sucursales tenemos, imagínate. No más. Nosotros tenemos, se lo servimos en este. En el cilindro. En el cilindro. Hay otros, güey, que están haciendo, queriendo imitar en un cilindro parecido así. Pero pues no. Ah, compadre. De hecho, lo mándelo a chingar a su puta madre. Sí. Dicen que la competencia los he hecho en un bote de jabón, creo que era jabón, sí, que tenía, no, ahí, güey. No, está horrible. ¿Quieres aventar otro? Ni pruebes, échamelo. Para, una de vidrio. A lo mejor no quedó claro. Le puede pasar que te den. Yo te recomiendo, vas a Houston, ahora que vayamos. Que te den una primero de abril, que no se te olvide, la Arena Theater. Ya está. Ahí vamos a estar. La segunda función de este año de mi compadre, lo voy a acompañar yo. Sí. Que digan, vamos a las Micheladas El Güero, ten esta. No. No, me quería. Chingas a tu madre, hombre. Cabrón. Vayas a la perra, verga, le puedes decir. Perra culera. ¡Ándale! ¿Tú qué querías? Son dos. Entonces, ya sabes, señor. Este es, ya sabes. Ese es el original. Mira, ándale. Le metiste un vergazo, compadre. Le metiste un vergazo. Entonces, no caigan imitaciones. Tenemos 23 sucursales en Houston y lo puede usted disfrutar donde se encuentre en Estados Unidos, en todo Estados Unidos. No, se contacta con nosotros y se lo hacemos llegar hasta la puerta de su hogar. Y no andas batallando con que dónde está lo que le voy a poner. Por aquí está todo. Todo viene, mira, junto, compadre. Aquí viene junto todo. Qué chingo. Para que disfrute esta bebida que estamos ahorita deleitándonos. Sí. Mira cómo quedó nomás de la bebida. Mira nada más. Mira cómo quedó, brincos. ¡Feliz! ¡Quede feliz! La felicidad de probar, de disfrutar un buen producto. Ah, sí, por si vas con tu hijo que diga, papi, yo quiero. También, mijo, pero sin alcohol para usted. Claro. Ya sacamos el producto infantil. Bebida infantil. Órale, qué chingón. Sí, para que se vaya aclimatando el niño, para que sepa el pedote que va a ser de grande. Diles, Diana, diles ideas que pueden surgir también para adultos mayores. Mira, que les pongan Viagra. No, me compare. Las ideas brutas, compadre, brutas. Mira. No, pero ese pedo no, compadre. No, le voy a echar aquí, güey. Ándale, lo puedes servir con una llave. Sí, con una llave allá. Ahí. Ya son ideas de cada quien. Para que no piensen mal la gente. Sí, para que no piensen mal las personas. Yo como quiera, no, te quedas como Zabalito. Chupándolo. No tienes un número, güey. Compadre. Sin alcohol, sí. Es que ahorita no está tomando alcohol por el medicamento. Pero, ¿cómo nos hace que tomemos? Espérame, déjame nomás decirles que Micheladas El Güero son los meros vergas de Houston. Sí,
Ya con esto así tenemos. Ya no se diga más. Ya, o sea, para, ya para qué chingados. Para que no haya duda. Ya para qué los promocionas más, compadre. Ya si dicen que no hubo menciones, que ya valió más. Compadre, ahora que vas, que ya queda nada de boletos para la función que tienes de febrero, el veintitantos de febrero. Pero todavía quedan unos poquitos. Vaya y disfrute saliendo de ahí o antes de llegar a ahí. Mejor diles que vayan el primero, güey, para que te livianes, güey. Yo al segundo, güey. Pues digo, al segundo, güey. Al segundo. Segundo. Señores, pues ya vas a llenar, perro, ya que chingados. No, pero vayan a los dos. Los dos se van a llenar, señores. Con madre, primero Dios, nos vemos. 4 de febrero y 1 de abril en Arena Tires de Houston. Y voy a poner música de cadetes para que se ponga bueno el pedito. Compadre, cuando hago pausas. Oye, ojalá y puedan ir, pero si no, compadre, aprovechando que tenemos a Homero Guerrero Jr., compadre. Pues es el heredero, compadre, del estilo. El heredero de sí, todo. De la voz. Deja tú el estilo, el dinero, y los terrenos. Ah, los terrenitos, compadre, ahí se armó. Los autobuses. Todo. El Dina 7-2 que dejó ahí, que traen ahorita, está muy hay que dejar de bromear con eso. Y un día presentarse, los cargó el payaso. Y los KDTs de Homero Guerrero. Ah, vamos, niña, va a estar bueno el pedo. Estaría poca madre. ¿Qué te gustaría así, compadre? Algo que digas con esta... ¿Qué? Reventamos el pinche. El baile, así para que la raza chupe, compadre. Para que chupe la raza. Para que chupe la raza. Ay, no se pinche, madre. Vámonos. Ya, ya. Salieron de madrugada. Se oía el canto de los gallos, iban a hacer dos jornadas a lomo de sus caballos. La fiesta se celebraba en el rancho del Pitayo. Su padre les dio un consejo cuando a partir se aprestaban. Cuiden muy bien el pellejo, porque la vida se acaba. En las palabras del viejo, los tres hermanos pensaban. Pedro le dice a Fabián, dale un trago a José Luis, que beba de ese mezcal. Pa' que se sienta feliz, que ahorita no más llegar, nos vamos a divertir. Cuando arribaron al baile, bailar se dirigieron, la muerte andaba en el aire, ellos no la presintieron, como les dijo su padre cuando del rancho salieron. Eran muchos los rivales, viejos rencores surgieron, rondando tras los cacales. Abrieron todos el fuego, así matan los cobardes cuando los sacos al miedo. Un viejito solitario, sin esperanza ninguna, cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna. Al panteón de vez en cuando a visitar las tres tumbas. Qué bárbaro, compadre. Se va volando el tiempo. Cuando te la pasas bien, ni se siente. Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo lo están atendiendo? A gusto. Oye, 3 horas y tres pico. 3 horitas, compadre. Chamoy. Y fíjate, mi compadre sentado. Quiero preguntar, platicarle a la gente también, porque mi compadre está sentado, pero yo le estoy hostigando con el pedestal desde hace rato. No, lo que pasa es que está sentado mi compadre, porque la raza que está escribiendo, ¿qué onda? ¿Por qué no se pone de pie? Mi compadre tuvo un accidente. Platícanos un poquito de eso, mi querido Homero. Fue un momento difícil que pasamos todos, porque todos los que te apreciamos, compadre. El año
pasado el 24 de octubre veníamos de trabajar de México y ahí por Guanajuato el chofer se quedó dormido, veníamos en una van y yo venía al lado del copiloto y pues se durmió y se metió de la carretera al fierro. Okay. Entonces pasó por un lado, me pasó por a mí, me quebró mis piernas, la cadera. Y pues aquí estamos, gracias a Dios, estamos vivos. Bendito Dios, compadre. Y todavía no me puedo aliviar, pero ahí la llevamos. Estás en recuperación todavía. Fuerte, estuvo muy fuerte. Esos tratamientos son largos, ¿no? Estuvo muy fuerte. Son fuertes y largos, sí. Llevo un año y pues todavía me falta. Me falta a lo mejor un año o dos más, pero lo importante es que aquí estamos. Y la gente, gracias a Dios, puedes trabajar para que la gente no esté... Oye, a lo mejor con el problema que tuvieron del accidente no están trabajando. Sí están trabajando. La única diferencia es que le ponen un banquito a mi compadre y se pone a traer. Bueno, no te preocupes, también se lo ponen a Don Arnulfo de Traileros, a Don Chayo, a todos, sí, a todos. Sí, y a todos también, porque mi compadre también, Arnulfo, también el piecito también ahí. Anda malito. Una operación también. Pero sus facultades vocales ahí están, compadre. Ahí está, compadre. Es lo que queremos. Lo importante es la voz. Eso. Compadre, y por un tiempo, porque seguramente pronto va a estar bien, compadrito. Seguramente vas a ver que sí. Gracias. Así va a ser, compadre. No llores, brinco. O sea, es algo que, compadre, pues es que tenía que pasar. Mira, pues aquí está con nosotros, güey. Es que... ¿Por qué lloras, brinco? ¿Te acordaste de...? Sí, güey. No, hombre, tranquilo. Es que me no tiene la culpa también, güey. Tranquilo, güey. ¿Por qué no? No le tocó plática al chofer, güey. Ese fue el pedo. El pedo, güey. Yo le dije, güey. De veras, yo le dije. Es un primo mío, güey. Le hicimos el Texas. Dije, Texas. Ah, sí lo conozco. Yo le dije a mi primo, le dije, oye, Si te me apendejas, le dije, no, Texas. No, es que yo le dije, un perico, ¿verdad? ¿Qué onda, pero un perico qué? ¿Para qué? Dijo, no, primo, tengo muy mala suerte, se me mueren. También arrebato mi compadre Homero, para que sepan, culeros. Te digo que es bueno, güey. Pues ya que estás ahí, véntate un pinche chiste, mano. No me acuerdo. Es que fíjate, como viene en plan de cantante. No, ni se acordaba, pero pues también con el putazo también, pues tú crees que no se le olvidó tu susto, güey. El putazo. Se me borró el cassette, güey. No, yo vi fotos así y del cómo quedó. No, güey. No sé cómo salieron todos ahí. Bendito Dios, salieron bien, compadre. Y estás aquí, compadre, gracias a Dios. Qué bueno, compadre. Pero bueno, pues en la voz, aunque sea sentadito, mi compadre le arrastra. A él sí le arrastra. Ah, so chingón. Muy bueno, primeramente Dios. Que qué bueno, compadre. Oye. Esa pinche cerveza trae algo, güey. Ese pedo, güey. Nomás para que veas cómo te veía la gente a ti cuando le estaba echando también. Te juzgaban como tú no estás jugando ahorita. Oye. ¡Vámonos! ¡Que échate otra, compadre! Ahora, en defensa de mi compadre Brincos, duró 21 días sin tomar. 21 días. Y luego fue ahí con mi compadre Tito Ranchero, le dieron una cerveza. Valió mal. Le dieron cervecita. No, tú, güey. ¡Ay, chica! Pensaba que mi compadre. Tú, güey, te habías durado 21. Y haciendo caras, y te voy, no. Dije, chíguese, ya yo imagino llegando con una caguama y al IMSS. No, no, qué cosas. ¿Cuántos días tenías sin tomar, compadre? Yo tenía 21 días, compadre. Porque también me operaron. Sí. No quedé bien, como quiera. Se puso riata, mi compadre. ¿Tu operación qué, compadre? ¿Compadre qué? ¿Fue celebrado o qué? Se puse unas perlas ahí, pero me las pusieron mal, se me fueron para los huevos y la chingada. Y eran 7 perlas, nada, bueno, eran 15, me cupieron, me cabían más, me cabían 32. Ah, su pinche madre, ¿a poco sí, babo? Digo tú, perdón, brinco. Sí, me en las piernas me acomodaron 15 y 15 y 2 en el pito. ¿Dónde cupieron, compadre? ¿Dónde cupieron, compadre? Oye, compadre. Parecen medias, güey. Yo siempre le he dicho a mi compadre, oye, ahorita como anda, la verdad, güey, no es que esté aquí, ya sabe que es de corazón. Anda llenando donde sea mi compadre y le dan reconocimientos, sí, claro, a donde va, porque ha llenado más que muchos cantantes, sí, y artistas. En su momento también hay que darle homenaje a quien se lo merece. A tu señor padre le van a hacer un homenaje muy especial. Así es. Yo quiero invitar a toda la gente que nos vea a través de tus redes, del programa tuyo y de redes de Cadetes de Linares de Homero Barrero Jr. Este febrero, 19 de febrero, se le va a hacer un homenaje muy grande a mi padre, Homero Barrero, el cadete mayor. 29. Fundador. 29. El 19. 19 de febrero.
va a estar, nos va a acompañar a hacer el honor, va a estar el señor Juan Villarreal y los Cachorros, va a estar también los Cadetes de Morelos Junior, va a estar Homero Guerrero III y sus Cadetes también, y va a estar los Potrillos de Nuevo León, de aquí de Monterrey, y varios grupos, y va a ser en la plaza principal de Linares, Nuevo León. Bien, homenaje a quien se lo merece. ¡Vámonos! Ya está, entonces, ¿para qué queda la fecha? Porque la anduve cagando. Sí, sí, 29, ¿verdad? No, 19. 19, compadre. El 19, compadrito. Dale un trago. Lo más que sí, tenemos un problemita, Homero. No hay luz en Linares. ¿Cómo le van a hacer para...? No, si hay. Fíjate que ya renté una planta. Okay. Renté una planta. Es que nomás hay un kiosco y creo que también se... No, pero da toques, dijo que... Global, da toques al kiosco. Global, se encargó de todo el pedo, ¿va? Me está diciendo Global, ¿verdad? Linares. Oye, ¿qué tiene? Con mucho orgullo, tú. ¿Todavía hay excusados de pozo? Todavía. Sí. Bendito Dios. Yo sí cagué en esos, compadre. Sí, a Chile. ¿Tú de pozo, no? No. Yo sí. Ah, pinche presota, güey. No, güey. Yo sí, compadre. Y a Chile era, me llevaba el periódico, compadre. Pero no lo leía. Me espantaban las moscas, hijo de su pinche madre. Y abejas, hijo de su pinche. Es que siempre lo reta, compadre. No, a mí me tocó en uno de pozo. Yo sí, al neta sí. Sí, güey. En la casa. ¿En serio? No, en la casa, en mi casa, en mi casa. ¿Tú quieres ver si es cierto? Sí, compadre, cállate. Ah, sí, güey. Y hasta. Yo me acuerdo que porque papá una vez, y cuando llegamos allá a la colonia esa, güey, era un terreno, güey, y a Chile papá nos empezó a medir el culo a todos. Y yo, pero ¿para qué? Pues para hacer el agujerito, güey, de ahí de la tabla, compadre, neta, tenía dos agujeros, el de mamá, sí, porque me grandote, y uno chiquillo, güey, sí, güey. Culillo chiquillo. Y el grandote. Sí, para las tías de la chingada, me habían cortado las tías, eran colonas. Y una vez me equivoqué, me fui hasta abajo, me dijo, un pedo, para sacarte un pedo. Desde ahí me dijeron, la andas cagando, salte, y ya, desde ahí, no. En esos de pozo una vez me tocó a mí llegar, güey, pero ya barrido, güey. De esas que llegas y descansas. Ah, su puta madre. Y nomás oí la voz. Oiga, estaba pintando acá abajo. Oye, no te acuerdas. Ahorita que me acuerdo de pozo cuando. Es que cagaste en la cisterna, güey. Cuando te cayó el compadre Vallejo en el pozo, ¿no te acuerdas que te platiqué del vato que le gira, güey? Héctor Vallejo fue el pedo. Héctor, que le mandamos un saludo a mi compadre. Calientó mi compadre antes. Ya ahorita ya cambió. No, ya es otro pedo. Ha cambiado mucho ya. Un saludo a mi compadre, un saludito. Oye, compadre, pues qué chingón. ¿Y qué dice el baño de pozo? ¿Cómo está todo el pedo ese? Güey, pero fíjate, compadre, hablando del baño de pozo, güey. No, ni ya era Chile, güey. No era rollo, compadre. No. No, o sea, era periódico, güey. Eso sí, claro. Me tocó con periódico. O sea, a mi Chile. Mi culito sabe leer, güey. El mío no, güey. A mí, no sé, yo es que yo estaba en puñetas, Dios. Es que a mí me dolía, güey, a Chile, güey, sí, la pues cola. Es que estaba muy duro. Yo lo mojaba. Y, güey, sí, ándale, mojadito. Y pero me quedaba bien negro acá atrás, güey. La tinta del periódico. Y luego te limpiabas. Sí, compadre. Y se quedaba, decía, lo asesinaron a puñaladas. Acá atrás. Ya estás entrando en el ambiente, compadre. Ya está, compadre. Está bien, saludos. Qué bueno, ya vamos a. Ya se va a acabar el pinche programa, güey. Oye, fuera de bromas, güey. Hay que, porque esto sigue siendo un bar. No puedo yo seguirle aquí el pedo. No, vamos a seguirle en el pedo. Espérame, güey. Y luego te acuerdas. Vale 500 bolas la multa. No pasa nada, compadre, irá. Me dice a mí para decirle brincos y él la paga. A huevo. Oye, ¿te acuerdas del periódico? Pero había unas que eran brillosito, como que la hoja, güey, de algún periódico que era se resbalaba, güey. Como más cera, sí. Cera, como más sí. Cera. Y estacan porque no agarraban nada, güey. Ese era el magazine del domingo, güey. Ándale, pero sí, no agarraban nada, güey. No agarraban nada. Se te iba nomás ahí como que... A mí me tocó con un póster de Aldo Cho una vez en la carretera. No, güey, cállate, güey, no mames. Ay, ¿con no, qué me limpio hasta el póster? Y luego se te rompía, ingas a tu madre. Porque siempre era este. Fíjate, güey, yo siempre dije, ¿por qué? Es que este hace fuerza, güey, así como que era. Sí. Siempre es así como bueno. Que. Y te rapaba, ¿no? ¡Ay, ingas a tu madre! Compadre. Chupe, chupe. Este es el que está manteniendo mi matrimonio ahorita. Sí, el anillo. El anillo, sí, güey. Lo que sostenemos ahorita. Ah, oye, comparito. No nos hagas caso, güey. Estamos locos, güey. Hay que ir preparando el cierre de este pedo, compadre. Sí, entonces, no, hombre, ya cierra como quieras, güey. ¿Qué nos falta de mandar primero saludos? Si alguien que está pendiente. Yo quiero enviar un saludo para el buen amigo Amadeo, de México, un gran amigo de nosotros, en México, para él y su familia. ¿Para quién, perdón, compadre? Amadeo, hasta la Ciudad de México. Comparito, ¿quién nos falta? Pues quiero mandar un saludo para toda la familia mía, ¿verdad? Vamos a salir con tu papá, que aquí está, güey. Andrés Macías, mi primo, su esposa
Andrés. Saludos para mi papá, que me está viendo. Aquí está, güey, ya tocó. No, un saludo también para. Quiero mandar un saludo muy especial para Quique Maldonado y los norteños, gran amigo. Bueno, yo no le digo amigo, le digo que es mi carnal. Quijote, güey, Quijote. Sí, Quijote, exactamente. Un saludo para mi tía del mercado, doña Mari Castillo, que cumple años hoy. ¡Ah, doña Mari! ¡Feliz cumpleaños, doña Mari! Eso. Y un saludo también para la raza softbolera. Ahorita me dices. Para la raza del superchat. Para Rodrigo Favela, güey. Se reportó en superchat. Rojo, güey. Esos son arriba de, alrededor de 100 bolas. Para cuando vayamos para allá. ¿Y de ahí yo pago las hamburguesas? Compadre. ¿Y cuánto nos toca más o menos? No, compadre. Ahí, sí, ahí no dijo nada que, pues, que dale algo a Torino. No viene nada. Ahí, no viene nada. No escribió nada. Madre, que dale algo a Torino. ¿Cómo se llama entonces este güey? ¿Cómo se llama? Rodrigo Favela. No mames, Rodrigo. También me da un saludo para las señoritas de la tintorería ahí de la 21 de enero, que nos lavan y planchan los trajes para ellas. ¿Cómo se llama ese lugar? Bueno, pero, okay. 21 de enero. Oye, ¿qué te parece si le damos chancita, que güey? Porque tienen rato. Sí, perdóname, compadre. No, así lo hacemos. Pásaselo, güey. ¿O quieres otro? Quiero enviar saludos para mi familia de allá de Chicago, Illinois. Y Aguascalientes. Para Aguascalientes, para todo Aguascalientes, para mi papá, que ahí me está sintonizando ahí también el programa, para toda mi familia. ¿Dónde está tu papá, güey? En su casa, descansando. ¿Dónde, mamón? ¿Dónde? Aquí en Apodaca, aquí como a 5 minutos. Saludos. ¿Cómo se llama tu padre? ¿Cómo se llama? Adán Carrera. Adán Carrera, don Adán, le mandamos saludos de parte de su hijo que le arrastra. Claro que sí. Muy bien, compadre. ¿Quién más falta? Falta ya de la pulga, la pulga del Bronco. Bien, pues, a todos, toda la gente de Linares, de ahí, de Magueyes, de Tamaulipas, todos mis amigos, tengo muchos amigos. Aquí estamos, fans de... Eso. Programa. Gracias, compadre. De Brincos Dieras. Saludos, no, muy especial, compadre. Se murió mi amigo. Gracias a todos los que nos compartieron y nos miraron. Saludos a todos. Como consejo, cuando estén ahí, yo en globo. Para todos mis amigos los borrachos y mis amigas las putas. Y todos, gracias, te oí. Pedo, compadre. Entonces, yo diría, no nos podemos despedir con una porque... Hay tantos éxitos, compadre, que cantas de él y también de su herencia por parte de su padre. Hay muchos que están pidiendo de las primeras que tocamos, compadre. Entonces, que se conectaron tarde. Sí. Yo, si tú estás de acuerdo, compadre Brincos. Compadre, mira, son invitados, güey, que ellos hagan lo que gusten y que toquen lo que quieran tocar. Oye, yo diría que nos despedimos con un popurrí de las canciones. Y okay, que dure lo que quieran. Vámonos, popurrí. Pero nosotros quiera, vamos a ir, cierran ustedes. Márcale a Paco Barrón a ver si no se encabrona por el popurrí. No, pero ese es otro popurrí. No, va a ser otro. Ah, va a ser el otro. De Mickey, okay. El de Mickey va a ser. Compadre Brincos, agradecido que te hayas dado la vuelta, compadre. Y una disculpa, mi compadrito, pues nomás vine a saludar a mi compadrito, yo que andaba por aquí en Monterrey, compadre, que echaba la vuelta. Síguele chingando, compadre, al whisky. Aprovecho para felicitarte, compadre. Fue muy rápido esa noche que te felicité ahí en la Arena Monterrey. Fui a ver un espectáculo de comedia a la Arena Monterrey. Fui invitado, mi compadre Sagar me invitó. Era la noche de Brincos y llena la Arena Monterrey. Me dio un chingo de gusto. Cabrón. No sabes, de veras. A mí me dio más gusto chinita, cuando compadre. Me dijeron, te tocó esto. Ándale, papá. Te cuajaste, cabrón. No, muchas felicidades, compadre. No, gracias, felicidades. Que siga el éxito y síguela rompiendo, compadre. Compadre, ahorita estás hablando de eso. Me va a tocar acompañarlo a otro día muy especial en la Ciudad de México. Mañana al mediodía se va a anunciar. En la Ciudad de una México, sorpresa, en lo un que lugar están pidiendo. Muy importante. Vamos, cabrón. De la Ciudad de México. Y vamos apoyándolo los que lo hemos apoyado desde el principio. Mi compadre Tito, el Chulo y José Luis Sagar. Apoyándolo en una función que va a tener mi compadre. Se los cargó el payaso, ya saben. A huevo. Que la va a reventar. En la mera capital. Muchachos, un placer. Gracias. Un placer saludarlos a todos. Y ahora sí, compadre, me voy a la chingada porque quiero que los presentes y los despidas como se merecen. Porque es una institución de más de 30 años de la música. Una música que ha marcado mucho en México y en todo el mundo. Y señor... es el hijo de la leyenda, Homero Guerrero Jr. está con nosotros, Torino. Aquí están los cadetes de Homero Guerrero en el bar de Sagar. ¡Venga! ¡Oilo! ¡Échale!
Ahí dice una leyenda que en el rancho de Canales se aparecen tres mujeres que en vida fueron rivales. Se dieron de puñaladas ahí entre los mezquitales. Dicen que en Laguna Seca, cuando la gente pasaba, se oían gritos de mujeres cuando ya el sol se ocultaba. Eran aquellas valientes que ya de muertas penaba. Lucita era de la costa, del charco azul Marienés. Estela era de Reynosa, la más brava de las tres. Decía yo pierdo la vida antes que Santos Valdés. Hoy nomás, compadre Torín. Qué bonita noche, compadre. Qué bonita noche. ¿Cómo quieres tú, mi amigo? ¿Cómo quieres que esté alegre? Si te la llevas contigo, en verdad la mereces. La mujer que yo más quiero, ese día será tu esposa. Como amigos que hemos sido, no me invites a tu boda. Llévatela pero lejos, donde no la mire más, donde sus perversos besos no me puedan alcanzar. Llévatela y no regreses, aunque pierda tu amistad. Brindo porque sean felices, pero no regreses más. Negros, igual que penas de amores. Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sinsabores. Al mirarlos algún día, me decían casi llorando: no te olvides, vida mía, de lo que hoy te estoy cantando, que un viejo amor no se olvida ni se deja, que un viejo amor de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós un viejo amor. Volviera su grito.
kilos de la buena y me dio 1,000,000 de pesos. Con rumbo hacia California se fue Rodolfo Cavazos y le dijo a su querida: pronto volveré a tu brazo. Pero un día quiso el destino marcarle un nuevo sendero. Se atravesó en su camino otra mujer con dinero que le entregó su cariño. Su confianza por entero. Jamás pensó que su amada le ganchó fuera a servir y al lugar donde él llegaba ella lo fue a recibir y los riches lo rodearon. Inútil que vuelvas, lo que fue ya no es. Es inútil que quieras comenzar otra vez. No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar. Solo sé que a tu boca no la vuelvo a besar. Y lo voy a empezar. Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar. Hoy comienza en mi vida una página más. Hoy me enseña la vida que me quiera yo más. En la historia de siempre de un amor que se fue. Y yo espero mañana comenzar otra vez. Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz. Quiero encontrar mi suerte y no dejarla. Se los advertimos. Compadre Torín, ¿cómo agradecerte gracias tu tiempo? No, mi compadre, gracias. Muchas gracias por la invitación. Un ambiente muy no, tranquilo. ¿Se oye? No estén chingando. No estén chingando, ya. No. Te dije, nos la vamos a pasar chingón. La raza ya sabe que eres mi carnal. Y te vas a venir quedando con el programa porque. Compadre. Siempre tú me, estás tú me dices mira, mi cuándo empiezo, Brinco. Tú me dices cuándo empiezo. Mira, anda bien mamado. Bien mamado, mi compadre. Se trata de convivir nada más, compadre. Pare. Es que, tequila, güey. Pare. Compadre. Wey. Ya vas a empezar a jalar, no, viejo. No, no, no. No, hombre, no mames, compadre. No, la chinga ya empezó a jalar. Quiero, pare. Lo que causa mi compadre Homero. Es lo que causa, es lo que causa. Oh, no, otro. ¡Mámate! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tiene whisky, compadre!
dejé. ¡Otro más! Con un recuerdo en mi mente, por tu amor, dulce mujer, que tú dijiste tenerme. Una lágrima rodó por mi triste mejilla, y el recuerdo de tu amor que hace sufrir a mi vida. Una lágrima y un recuerdo que por vida llevaré. Por tu culpa traicionera, bella y falsía mujer. Si bailas, que si bailas. Llorando me alejé, con un recuerdo en mi mente. Si soy ama, por tu culpa, van a salar, cabrones. Que quisiste tenerme. Recuerdo que por vida llevaré, por tu culpa traicionera, bella y falsía mujer. Gracias. Y arriba Linares. Compadre, compadre. Otra. La verdad, compadre. Ahí está la fila, aquí va la fila. La compadre, con confianza. Aquí va la fila, compadre. Se las merece. Déjame formo. No sabemos cómo pagarle, compadre. Sí, compadre. Pero, ahí va la fila. Pero te vamos a agradecer mucho. Vas a ver que sí. El que sigue. Te vas a acabar, güey. No. No, otra tuya. Otra. Homero. Mira. Una lágrima y un recuerdo. Homero, nunca te la han mamado entre tres. Pero puede ser el día todo. De una vez. Siempre hay una primera vez. No, de veras, agradecido. Mi compadre Torín estaba agradeciéndole porque siempre está puesto, es mi carnal, nos conocemos de toda la vida, nuestras familias. Claro. No llores, güey. Ay, pensé que es de verdad. Que somos puñales, digo que somos puñales. Hinche va tu mamá, dice, ay, somos carnales. Pues dale jale aquí, güey, no mames. Lo ponen una vez al mes, no mames, güey. Y a los albañiles cada semana. Mames, güey. No, póngale a Torín también, güey. Sí es cierto, no sean mamones, güey. Sí es cierto, güey. Vamos a trabajar en eso, compadre. Vamos a trabajar en ¿de albañiles? No, digo. Pensé que albañiles. En ir mandando a chingar a su mano los albañiles y meter a más a Torín. Oye, albañiles. A ustedes, muchachos, ¿qué les puedo decir más que gracias? Unos musicazos que traes, carnalito. Tu voz que nos ha... ¿Qué chingados hacemos? ¿Te puedes negar? Claro que no, ¿verdad? ¡Ay, güey, mámate! ¡Chúpale, brinco! ¡Chúpele, mi brinco! Estoy que no me quiero y obligarte a que me ame ya no puedo. A nadie con mi amor jamás le ruego, es un capricho. Aprovechas porque sabes que te quiero y te aprovechas porque sabes que te adoro. Desde una vez que robé ya me decían el robón y desde entonces
entonces a capricho lo he llevado. De no rogarle a nadie con mi amor. ¡Otra! Gracias. ¡Otra! 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 Tengo que ir. Este ¡Opare! Programa de ahora en adelante lo va a conducir yo. ¡Otra! Ya no quiero. Vamos chingando. ¡Otra! ¡Para, espérame! Es que hay gente que está viendo, está escuchando, viendo los cadetes. Le queda todavía media caguama todavía, media cerveza. Pues una vez, una más, para que se la mame, compadre. ¡Véngase! ¡Chingados! Dos coronas a mi madre, al panteón voy a dejar. Donde me paso las horas llorando sin descansar. Dos coronas a mi madre es muy poco para ti. Madrecita de mi vida, nunca me olvido de ti. Cada año día de las madres es muy triste para mí. Cada año día de las madres crece más mi amor por ti. Aunque sé que es imposible, ya no estarás junto a mí. Madrecita de mi vida, quisiera quedarme aquí. Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti. Recordando los momentos que tú me arrullaste a mí. Madrecita, si me escuchas, el otro año vengo aquí a dejarte dos coronas para ti. Inolvidable, ya nos vamos. El próximo martes, nuevo oro con invitados especiales. Beat. Juanpi Moreno y un chingo más. Es que se me manché. El próximo martes, nos vemos. Un nuevo oro. Juanpi Moreno. El de los dos carnales. Los de Global K bien culeados con los micrófonos, bien culeados. Nos vemos la próxima semana, aquí mismo, a la misma hora, con el mismo cagadero. Esto es Sacar desde el Bar, señores.
te van a dejar venir, Toriño. No te...